Thank you.
siendo las 9:03 del día 24 de septiembre de 2020, Iván González Amado, magistrado de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, preside esta diligencia de continuación de la versión voluntaria del señor Julián Gallo Cubillos. Asisten presencialmente el compareciente Gallo Cubillos, su defensor, y la participación de la representante de la víctima. Y a través de la plataforma Teams de Microsoft aparece la magistrada Ana Caterina Jay Puyana, magistrada de la sección de revisión y movilidad ante la sala de reconocimiento y destacada para el caso número 07, el agente del Ministerio Público y otros representantes de la defensa y de la víctima. Vamos a continuar con la diligencia que ya habíamos iniciado el 3 de septiembre y que luego suspendimos también. Pero para efectos de la acreditación, le solicito a los comparecientes presentarse con sus nombres, apellidos y documentos de identidad. Señor compareciente. Muy buenos días, señor magistrado. Señora magistrada. Perdón un segundo. ¿Qué pasa, Jorge? Muy buenos días, señor magistrado, señora magistrada. El representante del Ministerio Público, buenos días también para las víctimas, para los representantes de las víctimas. Mi nombre es Julián Gallo Cubillos, identificado con la cédula número 16.266.146. Gracias, señor defensor. Muy buenos días, su señoría, honorable magistrada, a todas las personas presentes en esta diligencia, especialmente un saludo a las víctimas que hoy escuchan esta diligencia, a los representantes de las mismas. Como defensor del señor Julián Gallo Cubillos, hace presencia Camilo Ernesto Fagua Castellanos, identificado con cédula de ciudadanía 10207-15363 y portador de la tarjeta profesional 206-020 del Consejo Superior de la Judicatura. También hace presencia vía remota la doctora Estefanía Herrera Sánchez, quien acompaña también a esta defensa. Y adicional a ello, señor magistrado, quisiera enunciarle que dadas los aportes que enunció el señor Julián Gallo Cubillos en la diligencia pasada, el día de hoy hemos radicado un documento vía correo electrónico, en el correo electrónico info@gep.gov.co, donde en 12 folios damos cuenta de la documentación presentada por el señor Cubillos, Gallo Cubillos, en la diligencia anterior en relación con hechos de denuncia penal por hechos de amenazas, hostigamientos, seguimientos ilegales e intento de desaparición forzada, donde se vio vinculada para ese entonces su menor hija. Así también como un documento que fue presentado en su momento a instancias de dirección de la organización sobre la infiltración, sobre un caso de infiltración que así tal cual se presentó en aras de aportar y dar cumplimiento a los compromisos contenidos en el acuerdo final. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, abogado. Abogada Estefanía Herrera, ¿tiene usted la palabra? Muy buenos días, señor magistrado, señora magistrada, representantes del Ministerio Público, representantes de víctimas, a las víctimas que nos acompañan en esta mañana a continuación de la versión. Mi nombre es Estefanía Herrera Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía 10944-909-554 y con tarjeta profesional 310-334 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias. Abogada, representante de víctimas en la sala. Muy buenos días, su señoría, a la señora magistrada, al señor compareciente, a los abogados, al Ministerio Público y especialmente a todas las víctimas que nos acompañan y nos están viendo, siguiendo esta audiencia el día de hoy. Mi nombre es Erika Gómez, abogada de la Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, COALICO. Actualmente funjo como representante de víctimas en el caso 007
Y mis datos son cédula de ciudadanía 52.226.772 de Bogotá, tarjeta profesional 23.42.85 del Consejo Superior de la Judicatura y demás datos ya reposan en el expediente. Muchas gracias, su señoría. Vía remota, representante de las víctimas. Muy buenos días, honorables magistrados y a todos los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Gustavo Adolfo Tobar Prada, identificado con cédula de ciudadanía número 93-237-095 de Ibagué, portador de la tarjeta profesional número 204-271 del Consejo. Abogado, tenemos problemas con su internet, pero es suficiente para la presentación. Le doy la palabra a la presentación al agente del Ministerio Público. Abogado. Muy buenos días, honorable magistrado relator del caso. Buenos días, honorable magistrada Caterina Haidt. Buenos días al señor compareciente Julián Gallo y a su equipo de defensa. Un saludo especial a las víctimas y a sus representantes. Mi nombre es Fernando Pardo Flores, intervengo en esta diligencia como Procurador Judicial 2, adscrito a la Procuraduría Tercera Delegada con funciones de intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Gracias. Les recuerdo a todos los asistentes que no se debe interrumpir el relato del compareciente. Si alguien vía remota desea intervenir, por favor utilizar el icono que la plataforma electrónica proporciona con la indicación de una mano. Y a los que están presentes en la sala, pues obviamente pueden ustedes hacer lo propio físicamente. Para un mejor desempeño de la plataforma electrónica, le solicito a los participantes que mientras no estén interviniendo mantengan apagados tanto el micrófono como la cámara y cuando vayan a intervenir no olviden encender micrófono y cámara. Esta diligencia será grabada como todas las demás y de acuerdo a lo establecido con las normas se trasladará a las víctimas. Señor Julián Gallo Cubillos, usted comparece hoy en el marco del caso 07, el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, a rendir una de las diligencias de versión voluntaria de las establecidas en el artículo 27A de la ley 1922. Esta diligencia tiene un carácter fundamentalmente de recopilación de la información. No tiene, por lo tanto, obligación de hacer reconocimiento de hechos o de autoría o participación en hechos delictivos, pero sí debe comprometerse a aportar a la verdad a través de las informaciones que se están adelantando. A pesar de su obligación de decir la verdad, de acuerdo con lo que se pactó en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el Estado preserva a su favor la garantía de no incriminación, lo que incluye que no está obligado a declarar ni contra sí mismo, ni contra su cónyuge o compañero o compañera permanente, ni pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad. Sin embargo, también le recuerdo que en caso de que llegara a aceptar voluntariamente autoría o participación en algunos hechos delictivos en el curso de esta diligencia, esa manifestación suya será tomada como una confesión de acuerdo con lo señalado en la ley 1922. De la misma manera, recordé a usted las obligaciones que tiene por haberse sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz en desarrollo de lo establecido en el acuerdo final. Le pregunto entonces, señor Gallo Cubillos, ¿tiene usted claras sus obligaciones y derechos, así como las garantías judiciales que lo asisten? Está perfectamente claro, señor magistrado. Bueno, señor. Entonces continuamos tratando de esclarecer algunos de los hechos relacionados con el reclutamiento. En la sesión pasada, usted nos dijo, el señor Gallo Cubillos, que los frentes que estaban en el Piedemonte, el frente 1, 26, 27,
31, 40, 44 y 47 fueron los que aportaron más al crecimiento de las filas de las FARC-EP, y que además en esos frentes se veía gente muy joven. Díganos si este hecho, esta percepción de gente joven y de incremento del pie de fuerza en estos frentes, generó de parte de la comandancia del bloque oriental o de la comandancia general de las FARC alguna inquietud que motivara una investigación para ver si allí se estaban cumpliendo o infringiendo las reglas de reclutamiento. El hecho de que los frentes mencionados, tal vez exceptuando el 47 que no hacía parte del bloque oriental, hayan presentado un nivel importante de crecimiento, tuvo que ver básicamente con los niveles de la confrontación que se dieron en esos territorios. Esos territorios fueron objeto de operaciones y de incursiones paramilitares que generaron un desplazamiento importante de población y que obligó en buena medida que muchas familias se vieran obligadas, digamos, a engrosar las filas de la guerrilla, tanto familiares de las víctimas del paramilitarismo, hijos, hijas, también familiares, digamos, de esas víctimas. De manera que ese fue un factor que incidió considerablemente en el crecimiento de las FARC en esas regiones, distinto a lo que se presentó, que era lo que queríamos hacer notar seguramente en la respuesta que dimos, en las regiones de la cordillera, es decir, en los frentes que operaban en las áreas de Cundinamarca y del Meta, pero en la parte de la cordillera. Eso fue evidente durante todo el desarrollo de la confrontación, sobre todo a partir del año 98, digamos, hasta cuando ya se entró luego el rompimiento de los diálogos en el Caguán, que se presentó, digamos, ese incremento importante, ligado también, como lo había mencionado en una sesión anterior, a todo el desplazamiento que se presentó de población que había llegado a esas regiones con motivo del incremento de la presencia de cultivos de uso ilícito y los trabajadores agrícolas vinculados a esa cosecha, digamos, de la recolección de la cosecha de hoja de coca, producto también de las operaciones del Estado en lo que se denominó a mediados de los 90 las marchas cocaleras. Entonces fueron fenómenos socioeconómicos y también propios de la confrontación los que determinaron, digamos, ese crecimiento importante de los frentes. Era evidente, yo señalaba, de que en la medida en que la guerra se iba prolongando, cada vez se iba vinculando más juventud a las distintas estructuras de las FARC en esas regiones que eran producto, digamos, de esos problemas que se dieron allí, tanto de propios de la confrontación como los socioeconómicos que mencionaba. No hay, digamos, que yo conozca una investigación que se hubiese hecho por parte del Estado Mayor del Bloque respecto a ese fenómeno. Estas son conclusiones que uno saca producto del análisis y la reflexión y del tratar de explicarse, digamos, de cómo se nos fueron presentando esos fenómenos en el desarrollo de la confrontación. Gracias. También usted nos dijo que la persona encargada, digamos, de establecer el reclutamiento era una persona que se llamaba el encargado de personal. Díganos si usted recuerda en el bloque oriental quién era el encargado de personal y si en la comandancia máxima de las FARC había una persona también encargada de personal y quién era. En el caso del bloque, el responsable del Estado Mayor del bloque de personal era Alberto Martínez, y en el caso de las FARC-EP, el responsable de personal, creo que a partir del año 2000, entiendo yo, era el camarada Timo, Rodrigo Londoño, el firmante del acuerdo de paz. ¿El nombre de Alberto Martínez era su nombre de pila o el nombre...? No, era el seudónimo, es el seudónimo de él. Ok, gracias. ¿Usted participó de alguna manera en la conformación o en las reglas como debería conformarse la columna móvil Arturo Ruiz? No, en ese momento yo estaba, hasta el año 2000, yo estuve aquí en la ciudad de Bogotá como comandante
del Frente de la Red Urbana Antonio Nariño, el Frente Antonio Nariño, y en abril de 2000 viajé a San Vicente del Caguán a integrarme a la delegación de las FARC en los diálogos del Caguán, de manera que no tuve ninguna relación, digamos, con ese proceso de integración de las columnas móviles y las unidades que se conformaron durante esa época allí en el bloque. ¿Usted sabe si después de los enfrentamientos que generaron la muerte de varios miembros de la columna móvil Arturo Ruiz, la captura de algunos otros, se inició por parte de las FARC alguna investigación específicamente orientada a saber por qué esta columna tenía un gran número de menores de 15 años integrados allí? No, yo sé que se hicieron balances que buscaban determinar las razones, digamos, desde el fracaso que había tenido esa unidad en su desplazamiento, pero que específicamente se hubiera analizado el tema de la presencia de creciente, digamos, de un número importante de menores en esa unidad. No conozco que se hubiese hecho una investigación. Sí sé que se ordenaron por parte del secretariado hacer el balance, como era una orden, además de todas las actividades que se desarrollaran en la FARC, de hacer el balance correspondiente y establecer pues las responsabilidades que se derivaran, digamos, del fracaso que se tuvo en ese desplazamiento, en la parte final del desplazamiento que estaba haciendo esa columna. Señor Gallo, en la audiencia del 17 de septiembre, Pablo Catatumbo Torres Victoria manifestó que usted le había contado varias historias según las cuales usted sancionaba a guerrilleras y guerrilleros por el incumplimiento de las reglas de reclutamiento. ¿Usted recuerda qué tipo de sanciones impuso, a quiénes y por qué razón? La violación de las normas de reclutamiento eran una falta grave de acuerdo al reglamento del régimen disciplinario de la FARC. Y siempre, de acuerdo a la circunstancia que se presentara, pues se tomaban decisiones. Eran decisiones que se tomaban dependiendo, digamos, de las características de la violación que se hubiese presentado. No hay, nunca hubo en la FARC, se llegó a discutir el establecimiento como una especie de penas, pero siempre se llegó a la conclusión que no se podía hacer de manera mecánica una aplicación de sanciones para el mismo tipo de sanción, puesto que las circunstancias eran distintas, igualmente que las personas que hubiesen cometido esas fallas, de manera que esa sanción la tomaban los comandos de dirección, los estados mayores, en dependencia de las circunstancias y seguramente también de la experiencia, del nivel de formación que tuviera quien hubiese violado, digamos, una norma. ¿Pero usted recuerda casos específicos de que se haya impuesto por parte suya sanciones por estas violaciones? Casos específicos yo no recuerdo de sanciones. Yo el caso que recuerdo, ya lo narré aquí, de una menor que iban a ingresar estando yo presente en un campamento yendo de paso hacia el Estado Mayor del Bloque, pero no tengo así en la memoria casos específicos. Por lo menos durante todo el tiempo que estuve yo, hasta el año 2000 en el trabajo urbano, ya he señalado que siempre estuvimos muy pendientes por razones de seguridad de que no se presentaran ingresos de personas menores por la situación que eso nos generaba. Y en el caso de la parte rural, luego del año 2000 y específicamente después de 2002 que se rompieron las conversaciones, tuvimos siempre una limitación en el término de los ingresos, pues porque había una norma clara en el bloque específicamente que a las guardias no se ingresaban personas directamente, y como en las unidades de combate tampoco. Inicialmente en las unidades de combate, en las compañías, se presentaron, digamos, algunos ingresos, pero hubo una disposición del Estado Mayor del Bloque Oriental de que no ingresaran personas a esas unidades, sino a las unidades territoriales, puesto que eran quienes tenían el conocimiento del personal que ingresaba. Entonces, en el caso personal, que siempre estuve, fue acompañado de una guardia que era la que garantizaba, digamos, la seguridad mía en los desplazamientos, no se presentaban ingresos. Los ingresos que llegaban de la ciudad o de las otras unidades
se enviaban era a unidades territoriales para que allí hicieran todo el proceso de asimilación, le llamamos nosotros, y de adaptación a la vida guerrillera para luego sí pasar a las distintas unidades. Entonces no recuerdo, digamos, en este momento que yo pudiera decir que específicamente me acuerde de haber tomado yo personalmente decisiones de sanciones por casos de reclutamiento, no recuerdo. Señor Gallo, una de las preocupaciones importantes que tuvo las FARC al terminar los diálogos del Caguano, la llamada zona de distensión, fue el incremento de deserciones en la tropa, porque personas se desmovilizaban. Y según lo que se dice en la información recogida por la jurisdicción, que las FARC trató de contrarrestar esas deserciones haciendo más estrictas las reglas de fusilamiento en casos de deserción. Díganos si esto es cierto y por qué razón se fortalecieron estas reglas de fusilamiento. Las definiciones sobre fusilamientos eran tomadas por los consejos revolucionarios de guerra. Nunca, al contrario, yo pienso que se dio fue lo siguiente, ya lo había mencionado también aquí en la sala, hacia el año, bueno, en la octava conferencia, exactamente en el año 92, la decisión que se toma es exactamente en sentido contrario, es decir, hacer más rigurosas las decisiones en cuanto a que hubiese mayor control por parte de la Asamblea para que no fueran los Estados Mayores los que tomaran esas decisiones. Entonces, quizás lo que pudo haberse presentado, obviamente, es que los últimos años de la confrontación, que fueron los años más duros, pues obviamente implica elevar al máximo las medidas de seguridad. También había señalado que no era lo mismo una deserción en tiempos, digamos, donde la situación estuviese relativamente tranquila en términos de orden público, y otra era la situación de la deserción en medio de una operación militar. Entonces, al ser los años de mayor confrontación, pues seguramente las medidas que tomaban los consejos de guerra, que no la tomaban las direcciones, pues obviamente eran más drásticas. Digamos que eso no es una decisión de la dirección. Al contrario, repito, la decisión de la conferencia fue que cada vez fuera más garantista, si así se puede llamar, la deliberación de los consejos revolucionarios de guerra, en la medida que a partir de ahí se prohibió, por ejemplo, que los miembros de los estados mayores de los frentes hicieran parte de la mesa directiva, de la junta directiva de los consejos de guerra, y el papel de los integrantes de la dirección solamente se podía limitar a ser como de instancia acusadora, de especie de fiscalía, y no tenían ninguna otra función por los estados mayores en esas decisiones, que era precisamente buscando superar arbitrariedades y abusos que se cometieron en la etapa anterior a la octava conferencia. Pero sí era evidente, eso es apenas lógico, que la postura de las asambleas que realizaban esos consejos de guerra pues se radicalizaba en la medida en que la situación de orden público era mucho más compleja, porque va a primar siempre el riesgo en que se pone al colectivo por una decisión individual. Entonces, tal vez esa pueda ser la razón, pero eso no, repito, no se le puede atribuir a una decisión de la dirección, sino que eran los propios consejos de guerra, la asamblea de guerrilleros la que tomaba esa decisión. Señor Gallo, ¿en las FARC se llevaba algún tipo de registro de las personas que terminaban muertas o mutiladas o con graves lesiones a consecuencia de la guerra o del manejo de explosivos o cosas de esta naturaleza? Pues digamos que eso debería tenerse algún tipo de registro en los estados mayores de los frentes o en los comandos de las unidades. Pero, repito, eso debería quedar consignado en los balances que regularmente deberían hacerse en las unidades, pero que existiera, digamos, un archivo centralizado, generalizado, era muy difícil por las condiciones, digamos, de la irregularidad. Entonces, todas las novedades que se presentaran de personal, fueran de salud, disciplinarias, de cualquier orden o de formación, participación en cursos, estaba, digamos, determinado que deberían registrarse
en la hoja de vida, pero pues ya he señalado reiteradamente que no siempre se pudo cumplir con eso por las condiciones de la irregularidad. ¿Conoció usted casos de niños menores de 15 años que hubieran resultado muertos o mutilados por manipular elementos explosivos o por acciones de guerra? Pues así que recuerdo un caso específico, no tendría yo como un caso que uno pudiera decir, sí, fulano de tal o tal persona en tal circunstancia. Sí se presentaron obviamente muchos accidentes en talleres de explosivos o en la manipulación de explosivos, dado la irregularidad de una organización como la FARC, digamos, donde la preparación y la formación no siempre está determinada, digamos, por una reglamentación estricta o con las mejores normas, digamos, o protocolos de seguridad. En los explosivos es un decir, digamos, no se comete sino un error, y ese error o cuesta la vida o cuesta una pérdida, digamos, de algún miembro, digamos, que sí se dieron casos de accidentes, pero que yo pueda decir que en ese, específicamente en tal accidente, un menor salió afectado, realmente no tengo en mi memoria, digamos, un caso específico. ¿Qué hacían ustedes cuando una persona sufría un accidente grave en esos casos? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Lo mantenían en la tropa? ¿Lo licenciaban? Eso estaba determinado por las condiciones de orden público, también por las posibilidades que tuviese la unidad donde se presentara ese tipo de accidentes. Entonces hubo frentes que lograron desarrollar y áreas que lograron desarrollar una capacidad importante desde el punto de vista de la atención médica y sanitaria, otros que no. Entonces, quien no tuviese esas condiciones, un poco en el caso del bloque, lo que se orientó es que algunos frentes, los que tenían mayor desarrollo desde el punto de vista de las posibilidades de control territorial, de capacitación de personal, de recursos, pudieron organizar hospitales relativamente estables, y la orientación en esos casos que había era que si ese accidente o la situación que se presentara ocurría en una unidad que estuviese en el territorio de uno de esos frentes, pues era enviar esos casos al hospital o la unidad sanitaria que era de esos frentes territoriales. De lo contrario, pues se buscaba la forma de garantizar que pudiera salir, partiendo del hecho de que estaba establecido que al máximo había que tratar de evitar que la gente saliera a atención médica o a cualquier otro tipo de tarea a la ciudad por los riesgos que eso implicaba. Entonces se trataba de resolver eso en las condiciones propias, pues, del área y de la región donde se presentara, que no eran iguales para todo lado, digamos, cada área tenía sus propias particularidades. ¿Usted sabe si de alguna manera, cuando las personas sufrían este tipo de accidentes y tenían que buscar asistencia médica en los hospitales de la región, por ejemplo, usted sabe si de alguna manera allí se hacía saber que esa persona pertenecía al FARC? No, lo que se buscaba era exactamente lo contrario. El desarrollo de toda la parte de salud, lo que buscaba era precisamente evitar esa situación, pues porque sí se hacía muy vulnerable la seguridad cuando alguien de las estructuras, digamos, de FARC tenía que salir a atención médica. Por lo general, digamos, era la inmensa mayoría, yo no sabría ponerlo en términos de porcentaje, pero sí una inmensa mayoría de la gente nuestra no tenía, por ejemplo, documentación, no tenían cédula de ciudadanía, y eso se volvía una limitación enorme para que esos casos pudieran atenderse en la ciudad. Y hubo distintas situaciones en que salía gente al tratamiento médico y eran capturados. Entonces siempre se buscó de que al mínimo posible, desde los años 80, se comenzó primero prohibiendo la salida de los comandantes estaban obligados a no salir a la ciudad, esa era una decisión de un pleno del Estado Mayor Central,
y en el caso de las unidades de base, pues solamente en casos extremos o tareas que se presentaran. La FARC tenía alguna forma de dar información sobre el posible reclutamiento de menores de edad a las familias que llegaban a preguntar por sus hijos? Digamos que eso era casi que muy normal, que las familias, como decía yo también anteriormente, los frentes de la FARC de alguna manera estaban ligados por relaciones familiares, de amistad, con las comunidades. Entonces era casi que muy normal que cuando ingresaban los muchachos, las familias fueran a buscarlos y a hablar con la guerrilla, con los mandos, a plantear, bueno, yo quiero que mi hijo regrese, que mi hija regrese. La orientación ahí que había era obviamente, bueno, pues ahí está el muchacho, que sea él el que decida, digamos. Un poco era, pues aquí no vamos a tener nadie obligado, pero vamos a respetar la decisión que tome la persona que decidió ingresar. Entonces, eso siempre generó, digamos, hay una situación, yo diría que a lo largo de la historia de la FARC la vamos a tener ahí. Pues obviamente las familias, nadie estaba, tal vez es muy contados los casos en que algunos padres, por producto, digamos, de su convicción, de su formación política, de su simpatía con la organización, tomaran la decisión y simplemente, no, bueno, respetar la decisión que tomara el hijo, pero es algo natural, yo diría que es algo natural de todo padre de familia o de madre de familia, que al ver que su hijo toma una decisión de esas, pues no va a querer, que es la guerra, ¿cierto? Me parece que eso es algo normal, o igual cuando se va a casar un muchacho, pues, es normal que la mamá, el papá digan, ¿cierto? Bueno, yo no quisiera, pues son los hijos. Entonces esa fue una situación que siempre se nos presentó y que la decisión era esa, bueno, ahí el muchacho no está aquí obligado, hable con él, decida, y que él tome la decisión, si él decide irse, se puede ir, si no, pues que se queda. Esa era como un poco la situación que se presentaba. ¿Había alguna regulación específica en relación con la permisión de visitas a los menores de edad, con la forma como los menores de edad podían mantener contacto con sus familias, con las comunicaciones del menor de edad con sus familias? ¿Estaba regulado eso en alguna parte en la FARC? Eso fue cambiando, yo diría, al comienzo cuando, ya usted en los años 70, 80, las limitaciones en la comunicación eran casi que totales, era muy difícil poder garantizar que alguien tuviese comunicación con la familia. Con el paso del tiempo, yo diría que a partir de los 80, 90, que se incrementó, digamos, las filas de las FARC, eso se fue flexibilizando. Llega un momento en que por razones de seguridad se toma la decisión de prohibir el ingreso de civiles a los campamentos, se redujo al máximo, digamos, en eso se hizo muy exigente la disciplina, y eso pues obviamente limitaba las visitas, pero sí estaba establecido a partir de la octava conferencia, sobre todo se reglamentó que en la medida de lo posible, sin que eso fuese algo obligatorio, pero sí que en la medida de lo posible había que facilitar y garantizar la comunicación, no específicamente de los menores, decía la norma, no, sino en general de los guerrilleros y las guerrilleras con las familias. Pero eso era, es decir, estaba establecido, pero obviamente las condiciones de la confrontación, muchos de nosotros, yo diría que la inmensa mayoría, duramos muchísimos años sin saber de las familias, 20, 30 años, 15 años, 12 años sin que se supiera de las familias, porque las condiciones de seguridad así nos lo fueron exigiendo. En la última etapa de la guerra, con mayor razón, porque parte de los cambios operacionales que hizo la inteligencia del Estado fue enfocar el esfuerzo sobre las familias nuestras, para tratar de ahí, a través de esas familias, ubicar a los integrantes de la guerrilla. Entonces, ahí hubo que restringir mucho más, digamos, esa posibilidad de comunicación. Hay varios casos en que se utilizaron, digamos, la comunicación con la familia
para tratar de golpearnos. Está el caso que ya mencioné, la hija mía, mencioné también el caso que cuando encargué tres libros para enviarle a la hija y en esos libros me introdujeron a mí un microchip que afortunadamente logramos detectar y eso evitó que nos hubiesen bombardeado. Entonces digamos que en esas condiciones de la confrontación la relación con la familia estaba determinada más por esas realidades que por el hecho de que existiera, digamos, una orientación en el sentido de que se facilitara esa comunicación. Señor Gallo, en una época el Estado promovió la desvinculación de los guerrilleros de las FARC. Junto a esas campañas que hizo el Estado, algunos particulares, por ejemplo los curas en los pueblos, o los alcaldes, o eventualmente terceros, reforzaban esas campañas de desvinculación. Díganos si las FARC se ocupó de tomar medidas en contra de quienes promovían la desvinculación, ya fuera colectiva o individual, de los miembros del grupo. No, en general la medida que se tomaba era hacerle claridad a los guerrilleros y las guerrilleras acerca del objetivo que tenían esas campañas y cómo todo eso estaba enmarcado, digamos, dentro de la estrategia de guerra contra insurgente por parte del Estado. Entonces esa era la orientación general, digamos, que la medida más inmediata para contrarrestar esa campaña que se tenía era incrementar la educación y la concientización de los guerrilleros para que no fueran objeto, digamos, presa fácil de ese tipo de campañas. Pero que yo conozca o sepa que se hayan tomado decisiones de orden militar o de persecución a quienes estuvieran en esa campaña, no conozco que se haya dado. Obviamente, si se llegara a dar, por ejemplo, personas que se conocieran en un área, en una región, que estuviesen dedicados a eso, pues iba a ser inmediatamente reconocido dentro de la lógica de la confrontación como alguien que está haciendo un trabajo para el enemigo. Digamos que ese sí sería una definición lógica, digamos. Si aparece en una región un cura, un funcionario, quien sea, digamos, que esté de alguna manera contribuyendo a desarrollar esa estrategia del Estado, pues va a ser ubicado por las unidades de la guerrilla como alguien que está, digamos, al servicio de los intereses y de las operaciones, digamos, de contrainsurgencia del Estado. Pero no conozco yo que se hubiese determinado, por ejemplo, que haya una decisión de la dirección de la FARC, y bueno, todos los que estén en esa campaña los vamos a declarar. De hecho, yo creo que esa definición de declaración de objetivo militar nunca hizo parte como del lenguaje nuestro, siempre vimos que no correspondía como a lo que debería ser, digamos, el procedimiento nuestro con relación a personas o a entidades que en función de la propia dinámica de la confrontación pudieran en un momento determinado tener intereses contrarios a los nuestros en las regiones. ¿Cuál era el concepto que ustedes tenían en la FARC de enemigo? ¿Quién era su enemigo? El enemigo era el Estado, digamos. Nosotros siempre tuvimos claro que nos habíamos alzado en armas contra el Estado. Esa definición del Estado como enemigo, pues obviamente implicaba no solamente un enfrentamiento con la fuerza pública, digamos que se presentaba de manera inmediata y directa, pues el enfrentamiento con la fuerza pública, pero de hecho nosotros siempre tuvimos claro que era una confrontación con el Estado. Eso, entre otras cosas, era lo que determinaba ciertas conductas nuestras frente a la fuerza pública. Es decir, no, nunca llegamos a ver al soldado, al integrante de la fuerza pública, como nuestro enemigo irreconciliable. Más bien enfilábamos, cierto, todo el esfuerzo para destruir y para acabar el Estado. La pretensión que tenía el plan estratégico era precisamente acceder al poder del Estado, cierto, para transformar la sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos en términos de enemigo, pues obviamente el primero inmediato que se aparece, porque así se presentaba el Estado en los territorios, pues es la fuerza pública, pero nosotros teníamos muy claro y definido que más allá de eso, pues está el régimen político y las distintas instituciones que intervinieron en el Estado. Aquí las cortes y los jueces tomaron decisiones en función de la guerra contra insurgente, lo hizo el Congreso de la República, que legisló para la,
para la guerra contra insurgente y desde luego los sucesivos gobiernos que diseñaron políticas públicas para desarrollar esa guerra contra insurgencia del Estado. Entonces, eso por lo menos a nivel de la dirección de las FARC siempre estuvo claro y siempre se orientó, digamos, en esa dirección, el esfuerzo y la identificación de quienes pudieran ser en determinado momento objeto de operaciones militares por parte de las unidades nuestras. Sin embargo, siempre tratamos obviamente de concentrar el esfuerzo en la confrontación con la fuerza pública por la propia característica nuestra, digamos, no exceptuando algunos momentos, ¿cierto?, de lo que fue el proceso de la confrontación, siempre el esfuerzo central de las FARC estuvo dedicado de manera sistemática a la confrontación con la fuerza pública que era la que hacía presencia en esos territorios a nombre del Estado. Si los particulares apoyaban las decisiones estatales en la lucha contra el insurgente, ¿eran considerados por ustedes como enemigos también? Eso era muy relativo, digamos, pues porque obviamente también se tenía la diferenciación entre lo que era el Estado central, ¿cierto?, y de pronto los funcionarios representantes del Estado a nivel local y departamental. Entonces, pues digo yo que no había una tabla rasa, por ejemplo. Nosotros convivimos mucho tiempo con entidades del Estado en los territorios con los cuales de una u otra manera teníamos que convivir. Se me ocurre en este momento, por decir algo, parques nacionales. Siempre mantuvo funcionarios, a veces con esos funcionarios surgían inconvenientes, siempre se mantenía una orientación en el sentido de que la presencia de esos funcionarios en los territorios había que considerarla como una amenaza en la medida en que la inteligencia militar recurría ya sea al reclutamiento o a la penetración de esas entidades que hacían presencia en el territorio para obtener información, pero no hubo una decisión, digamos, de las FARC de decir, bueno, aquí no vamos a permitir presencia de entidades del Estado como la Caja Agraria, Parques Nacionales, en los últimos años pues la Defensoría. Entonces eso estaba muy como en función también de las condiciones y las particularidades que se daban en cada región y por supuesto también de los niveles de la confrontación que se presentaran. Los padres de los menores de edad que se oponían al reclutamiento de los menores de edad, ¿eran considerados por ustedes como personas que estaban a favor de la política contra insurgente? No, de ninguna manera, digamos, eso pues hubiese sido una irracionalidad. Ya decía yo que la relación entre la guerrilla y la comunidad siempre estaba determinada por unas situaciones históricas de compartir el territorio, de la propia composición de la guerrilla con relación a la comunidad, a la población que vivía. Entonces, nunca se consideró, digamos, más bien se veía eso como algo normal, como ya dije, es decir, era casi que la reacción lógica cuando ingresaba alguien, independientemente de si tenía 15 años, si tenía 20 años, si tenía, era de los padres, en el caso de las áreas rurales, era pues ir y pedirle a la persona que ingresó que recapacitara, que regresara, y a las direcciones de las unidades a solicitarles, bueno, déjelo ir, y decir, no, pues que nosotros no lo tenemos aquí obligado, pido ingreso, hable con él y que tome la decisión. Mientras usted fue comandante del Frente Urbano, ¿utilizó o toleró la utilización de menores de 15 años para labores propias del Frente Urbano? No, ya he dicho insistentemente en que nosotros no utilizamos, ¿cierto?, el ingreso, no aceptamos nunca el ingreso de menores, ni hicimos un trabajo en dirección a reclutar menores ni para la milicia ni para la guerrilla, pues por las condiciones de la propia ciudad, digamos, la gente no está en un campamento, la gente no hay la posibilidad de tener un control las 24 horas y eso hace sumamente vulnerables las estructuras urbanas. Luego, esas estructuras fueron conformadas siempre con gente que tuviera un nivel de madurez y de comprensión y de responsabilidad que garantizara que no se iba a poner en riesgo la existencia, digamos, de la estructura. Pero no estoy preguntando por la incorporación de los menores de edad a la estructura, sino por la utilización de menores de edad en labores propias que pudiera hacer
ir a averiguar cuántos policías había, o qué armamento había, o en dónde estaban ubicados los puestos de policía, cosas de esa naturaleza, sin pertenecer al Frente Urbano. Es que es pensar en delegar esas tareas a gente que no sea parte de las filas, no tiene lógica dentro de la dinámica de la confrontación. Absolutamente. Yo como le digo a una persona que no tiene formación militar, que no tiene preparación técnica de inteligencia, vaya mire cuántos policías hay en la estación, o elabóreme el orden de batalla, eso solo lo puede hacer gente que tiene formación militar, que tiene preparación técnica, no solamente militar, sino ya de inteligencia, porque de lo contrario yo estaría delegando y poniendo en manos inexpertas el procesamiento de una materia prima que va a ser objeto de decisiones militares en las cuales me estoy jugando la vida de mis propias unidades. Entonces es impensable que ese tipo de tareas se puedan delegar, digamos, en personas que no tienen ni la formación, ni la capacitación, ni la experticia para poderlas cumplir. Señor Gallo, las FARC tenía fincas de su propiedad para producción de alimentos, para explotación agropecuaria, sí, claro, etcétera. Claro, muchísimas. ¿Qué personas trabajaban en esas fincas? En la época de la confrontación, dependiendo también de las condiciones, eso se le dio, digamos, un manejo distinto, diverso. Hubo casos en que quienes permanecían en las fincas eran guerrilleros licenciados que se habían reubicado, digamos que por razones de salud no podían ya cumplir tareas de la confrontación, entonces se ubicaban en esas fincas. En otras ocasiones eran civiles, es decir, no había tampoco una, eso era como potestativo de la dirección del área a quien ubicaba en esa finca, pero en general eran civiles, amigos o familiares de guerrilleros, o guerrilleras que por razones de salud no podían ya estar en las tareas propias de la confrontación y eran reubicados en esas propiedades. ¿Y a esas personas se les daba algún tipo de remuneración? Pues básicamente que eso se regulaba por la propia dinámica socioeconómica que se da en esas relaciones económicas en el campo. Entonces, no había, digamos, y repito, una orientación, una decisión, eso lo determinaba el comando o la dirección del área, ¿no? Si, bueno, ¿qué es lo que se utiliza en el campo normalmente? Bueno, yo tengo la finca y le digo a alguien, le voy a pagar, sería, digamos, una forma de relación ahí, yo le pago tanto porque me cuide la finca, o ubíquese ahí en la finca y yo voy a meter 20 novillas y vamos al mayor valor, lo que aumente el ganado de ahí para allá. Es decir, son las relaciones propias que se dan en las regiones, pero no había una decisión, pero evidentemente era además una orientación estipulada y que hacía parte del desarrollo de los planes el comprar propiedades, ¿cierto?, para garantizar la producción económica y garantizar el desarrollo, digamos, de las tareas propias de la organización en las regiones. En estas fincas, la FARC permitía la vinculación de menores de 15 años a las labores agrícolas o pecuarias o... Sí, se ubicaban familias, en general familias, con los hijos, con, digamos que era lo más normal, digamos, como quien contrata un agregado, ¿cierto?, o un cuidandero y le dice, bueno, usted se va a vivir ahí con su familia y ahí trabaja, digamos, repito, se le va a pagar tanto, o el acuerdo es esto, lo que usted siembre es para usted, es decir, son infinidades de relaciones económicas que se pueden generar a partir de ahí. Y obviamente eso implicaba era el compromiso pues con el jefe de la familia, ¿cierto?, o con la mujer cabeza de familia, que seguramente también se dieron esos casos, y bueno, era vivir ahí con su familia, digamos, eso era. En algunas partes del territorio nacional de estas fincas que tenían las FARC, ¿hubo plantaciones de coca? No, eso estaba expresamente, no tenía lógica, digamos, que se orientara el cultivo de hoja de coca en esas fincas, pues porque se conseguían era para producción, digamos, económica y no tenía, digamos, ningún fundamento
pues porque obviamente se sabía y se tenía conocimiento que es una actividad ilegal y que eso va a ser objeto, digamos, de persecución por parte del Estado. Entonces la orientación obviamente era tener fincas para producir comida, ganado, generar algún tipo de rentabilidad de las finanzas, pero nunca en la FARC, digamos, se orientó tener cultivos de coca, pues porque eso nos alejaba totalmente del objetivo que nosotros perseguíamos como organización, digamos. En alguna época de las FARC, ustedes destinaron o promovieron la vinculación de niñas y niños menores de 15 años como raspachines en parcelas de coca de cualquier persona que estuviera en la región? No, pues, repito, nosotros la situación que se daba, digamos, social en esas regiones y que se da de hecho todavía hoy en día es que existen esos cultivos, unos que son de tipo familiar, son las familias. Es muy común que la gente tenga 3, 4, 2 hectáreas, una hectárea de coca o otra parte de plátano, yuca, bueno, cultivos de pan coger y de eso viven. En otras regiones donde los cultivos comienzan a tener, digamos, un carácter, si se quiere decir así, industrial, es donde se presenta mayormente la llegada de gente de otros territorios a participar de ese proceso, digamos, de la recolección de la hoja de coca. Entonces, allí lo que se da es un flujo permanente de población que nosotros en ningún momento incidíamos sobre eso, más allá de controlar con recomendaciones a los dueños de las fincas, en el sentido de que mientras se daba esa presencia de gente que llegaba de otras regiones, pues había que extremar las medidas de seguridad en términos de información, de inteligencia, porque esa realidad de los cultivos alteró totalmente la vida en el campo, digamos. La incidencia se da a partir de los propios núcleos familiares y de la alteración de todas las costumbres sociales, culturales, familiares que hay en las regiones. Entonces, la situación que la FARC definía frente a eso es extremar las medidas de seguridad ante la afluencia de llegada de gente de afuera, pero de ahí para allá nosotros no nos metimos nunca, digamos. Por lo menos yo no conocí que hubiese una orientación de la FARC de intervenir, digamos, en esa relación que establecían era entre los propietarios de las fincas donde están los cultivos y los que llegan a trabajar ahí, digamos. Eso no, nunca fue objeto de regulación por parte de la FARC. Señor Gallo, ¿conoció usted algunos casos de infiltración de menores de edad por parte de la fuerza pública a las filas de la FARC? Está el caso este cuya documentación entregamos el día de ayer y tal vez el caso más sonado, y seguramente aquí ya lo han expuesto, es el caso de en los años 80 que se conoció como las niñas de Juanambú, que fue un proceso de infiltración sistemático sobre los frentes del Caquetá, creo que comenzó en el 14-15 frente, y que fue detectado y se logró establecer, digamos, gracias a que ese caso fue asumido en su investigación por el Secretariado del Estado Mayor en ese momento, que se trataba, digamos, de un plan sistemático de infiltración masiva de los frentes de esas zonas a partir de menores de edad que fueron preparados durante meses seguramente en distintos batallones. Se le denominó Juanambú, pues porque fueron tal vez los primeros casos que se conocieron de gente que ha sido entrenada en este batallón y que básicamente consistía, según los relatos que yo recuerdo que nos hicieron en esa época los integrantes del secretariado, a través de ciertas señoras reclutar niñas en el campo con el argumento de que iban a trabajar y a estudiar en la ciudad, y una vez allí fueron llevadas a casas a trabajar como empleadas domésticas en casas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, y en ese proceso reclutadas hasta que fueron llevadas a los batallones, entrenadas para desarrollar distintas tareas de trabajo de infiltración,
sabotajes, asesinatos, bueno, todo tipo de tareas propias de la inteligencia militar en la guerra. Entonces, ese caso sí fue de conocimiento, digamos, por parte de las FARC en esa época. Todos quienes ya hacíamos parte de las FARC se conoció porque, repito, fue un caso generalizado que, entre otras cosas, trataron de hacerlo coincidir. La idea era generar en un momento determinado tal desorden al interior de las FARC con base en esa infiltración masiva, que llegaran a producirse también deserciones masivas, auspiciadas, digamos, por estos agentes infiltrados que además tenían distinta graduación. Es decir, hay gente que infiltran casi que con la seguridad de que van a ser capturados, porque son enviados sin la preparación suficiente y en la idea de generar, digamos, malestar, inconformidad, desorganización en las filas de la insurgencia. Otros que van, obviamente, con otras misiones, ya de permanecer un tiempo en filas y a conseguir información. Otros que van con un tiempo más prolongado buscando ascender en la línea de mando de una estructura. Es decir, la infiltración está determinada por objetivos y, de acuerdo a esos objetivos, pues también van a hacer la selección de personal. En el caso de estos menores, pues sí fue muy conocido, digamos, esa situación en los años 80. Esa decisión fue denunciada públicamente en su momento por el secretariado ante la Comisión de Paz. Recuerdo que en ese momento se estaba discutiendo la posibilidad, esto es el gobierno de Belisario Betancourt, si mal no recuerdo, de prolongación de la primera tregua que se firmó entre el gobierno de Belisario Betancourt y el secretariado en la Uribe. Y en medio de una reunión de esas, el secretariado entregó, entiendo yo que grabaciones, documentos, y puso a disposición de la Comisión de Paz, creo que unos menores o una menor de esas que habían sido infiltradas en ese momento. Por esa época, ¿qué cargo tenía usted dentro de las FARC? Yo era el comandante de la red urbana aquí en Bogotá. Estaba recién salido. Yo fui enviado por el secretariado en el año 1984 a crear la red urbana aquí en Bogotá, y estaba en esas tareas, y toda esta información pues la recibíamos cuando íbamos a las reuniones con el secretariado, que se nos comentaba, digamos, de las novedades que se estaban presentando, pero también a raíz de que en ese año, eso es diciembre exactamente del año 84, si mal no recuerdo, fue que se desarrolló un curso urbano de muchachos que de las estructuras urbanas allá en esa área, y estaba, digamos, ese fenómeno de esa infiltración en su pleno desarrollo. Y el desarrollo de ese curso se logró ubicar que dentro de la gente que había en la ciudad iban agentes infiltrados. Eso se logra determinar porque, gracias a ese trabajo que se había hecho de detención, ya se tenía conocimiento de cuáles eran los códigos de comunicación establecidos. Siempre fueron, básicamente, el principio es el mismo. En el caso que entregamos nosotros a la jurisdicción en el día de hoy, está relatado la forma en que se lograba establecer contacto. Digamos, la idea del principio es infiltrar gente aisladamente, no se conocen entre sí por seguridad, pero algunos de ellos llevan orientación de cómo ir haciendo contacto con los otros agentes infiltrados a través de una serie de códigos que pueden ser palabras, pueden ser señales, pueden ser dibujos, y en la medida en que un superior de esa red va ubicando los distintos agentes, pues asume el control de esa red y comienza a desarrollar el trabajo ya de orientación de lo que deben hacer. Entonces, gracias a que ya se tenían ubicados esos códigos, es que se logra ir detectando, digamos, todo el esfuerzo que se estaba haciendo en ese momento, y que nunca cesó, digamos, nunca cesó. Ese caso fue tal vez por el primero y por lo masivo, pero va a ser algo constante y repetitivo a lo largo de toda la confrontación. ¿Conoció usted nombres concretos de personas que fueran infiltradas siendo menores de edad? No, allí en el documento que nosotros entregamos hay unos nombres, nombres, apellidos, el colegio en el cual estudiaron. Digamos que la persona que es detenida, una muchacha que aparece ahí con un seudónimo de Ángela,
habla de 11 personas que hicieron el curso con ella, que estudiaron con ella, que fueron reclutados en el mismo colegio, y algunas de las unidades a las que fueron destinadas para que se infiltraran. Ese es el caso que digamos uno puede decir que se tiene alguna documentación con nombres tanto de los agentes, el colegio en el que estudiaban y los nombres de algunos de los miembros de la fuerza pública que participaron dentro de esas operaciones. ¿Sabe usted si en alguna época alguno de estos infiltrados pasó antes de llegar a las filas de rurales, por llamarlas de alguna manera, de la guerrilla, pasó por el frente urbano que usted dirigía? No, nosotros tuvimos un caso de una infiltración, pero no de un menor de edad, este fue un hombre que fue agente del DAS, pero que ingresó fue aquí en la parte urbana, y que logramos detectarlo pues como agente, pero ya estando en el monte, es decir, esa es la época en que, a raíz de la masacre de Mondoñedo, donde la fuerza pública, el grupo de armados ilegales de la DIJÍN logra ubicar integrantes de la dirección de la red urbana que yo comandaba y que fueron asesinados, decidimos retirar las unidades que quedaron al campo, y allí en el campo, estando ya en el campo, logramos detectar que se trataba de un agente infiltrado, pero no era un menor de edad. Señor Gallo, ¿conoce usted si en alguna época la fuerza pública, a través de presiones, a través de ofrecimiento de dineros o de promesas de alguna naturaleza, utilizaba menores de las áreas en donde tenía asiento la guerrilla para recaudar información sobre la guerrilla, sobre los campamentos, el armamento, el número de personas, etcétera? ¿Conoce algunos casos de esos? Pues digamos que siempre obviamente estaba esa situación ahí, pero yo no puedo decir, aparte de este caso que repito está documentado, hay los nombres y eso, que casos específicos que yo pueda decir, sí, mire, estos casos se presentaron, no tengo. Hubo un caso cuando estábamos en San Vicente del Caguán, de un menor de edad que fue infiltrado a una unidad del bloque sur. Eso se denunció en su momento ante la prensa, estábamos en los diálogos del Caguán. Recuerdo que fue una situación, digamos, que se puso en conocimiento de la delegación del gobierno en ese momento, y se denunció ante los medios ese caso de ese menor. Yo no recuerdo el nombre, eso de estar en la prensa, porque eso salió por los noticieros, y ese menor fue entregado a la iglesia de la iglesia católica ahí de San Vicente, o a la Defensoría del Pueblo, no, realmente no recuerdo cómo se resolvió, pero es el único caso. Pero que en las áreas como tal, pues obviamente siempre decíamos nosotros, es apenas lógico que la fuerza pública pueda recurrir, pero no tengo yo casos específicos de decir, sí, mire, en este caso, en esta vereda pasó esto, o utilizaron este menor, distinto al que, repito, está ahí documentado y que entregamos a la jurisdicción. Señor Gallo, ¿conoce usted a alguna persona que se identifica como María Aureliana Buendía en las FARC? María, sí, claro que sí. ¿Usted sabe quién es ella? Sí, claro que sí, sí, es una integrante, digamos, de nuestro partido en este momento. ¿Y sabe el nombre de pila de ella? No, yo sé el seudónimo, María Buendía, sí, pero no sé el nombre propio, digamos, de la persona. ¿Usted ha hablado con ella sobre este caso de las niñas de Juanambú? Sí, claro que sí, hemos hablado, porque en ella desde esa época viene de tiempo atrás, digamos, conocía esa situación, digamos que también por su ubicación en ese momento le correspondió conocer, digamos, pues no manejar, pero sí seguramente se enteró, como nos enteramos todos los que en esa época ya hacíamos parte de la FARC y que por una u otra circunstancia tuvimos acceso a esa información en las áreas donde se movía el secretariado. ¿En alguna ocasión esta señora María Aureliana Buendía le ha mostrado documentos relacionados con ese hecho de infiltración de las niñas de Juanambú? Yo no, con ella nunca hemos hablado, pues, digamos, yo la conocí a ella en esa época de los 80, nunca estuvimos en las mismas unidades, nos volvimos a ver ahora luego del proceso de paz, y pues sabemos que ese caso existió, repito, porque
coincidimos en varias situaciones en esa época allí en las áreas del secretariado, pero yo no conozco si existe, digamos, documentación, si ella pueda tener documentación sobre esos casos de las niñas de Juan Hamburgo. Okay. Señor Gallo Cubillos, en relación con las reglas de anticoncepción, ¿usted puede decirnos quién tomó la decisión de que las mujeres de las FARC tenían que utilizar mecanismos de anticoncepción? Eso fue un proceso, tal vez donde está establecido, digamos, ya de manera taxativa en un documento como conclusiones en la octava conferencia. Pero eso fue un proceso que se fue dando de alguna manera de forma paralela a como fueron ingresando cada vez, incorporándose más mujeres a la guerrilla. Inicialmente, y cuando hablo inicialmente, pues hago referencia en la época en que yo ingresé, pues el número de mujeres era muy reducido y pues, bueno, uno ni se enteraba, digamos, cómo adelantaban la planificación. A partir de los 80, que empieza a presentarse, digamos, el ingreso, comienza de alguna manera, obviamente, a crearse la situación, entre otras cosas, pues porque el proceso de incremento de ingreso va ligado también al proceso del reclamo por parte de las combatientes de asumir cada vez roles más protagónicos dentro de la guerrilla. Inicialmente casi que su condición era de esposa, eso está criticado, digamos, como algo negativo, como parte de esa visión machista de la sociedad que se reflejaba también en las filas de la guerrilla, y comienza a darse, digamos, esa pelea por reivindicar los derechos de las mujeres dentro de la guerrilla como una persona que tenía también, digamos, los mismos deberes y los mismos derechos de los combatientes. Y eso está ligado también, obviamente, a su decisión sobre la maternidad. Entonces, en la medida en que se incrementa el número, en la medida en que las mujeres van haciendo mayor conciencia, como se dice hoy en día, van asumiendo y adquiriendo mayor empoderamiento y reclamando la posibilidad de participar en las distintas tareas, pues también la planificación familiar se convierte en una exigencia por parte de las propias mujeres, digamos, como que es una decisión. Bueno, yo aquí no vine ni a tener hijos, ellas resumían eso en este dicho, ya para tener marido y tener hijos me hubiera quedado en la casa. Entonces empiezan a reclamar la posibilidad de la planificación, descartando o aplazando la decisión de tener hijos para poderse dedicar enteramente a las tareas revolucionarias. Entonces es un proceso que se va dando, digamos, y que hay que verlo, digo yo, en el desarrollo histórico, y es la octava conferencia, hasta donde yo recuerdo, la primera que dice, bueno, es este, la decisión es que debe planificarse, y en ese momento pues se habla del Norplan. Entiendo yo que esa no es mi especialidad, que es como lo más avanzado que existía en ese momento, pero después obviamente se viene a presentar el problema de salud, en el sentido de que el mismo método de planificación no puede ser igual para todas las personas. Entonces entiendo yo ahí que en todo ese proceso pues la discusión, la experiencia, las recomendaciones de médicos que iban a las unidades, pues va haciendo que eso comience a tener, digamos, una gradación, ¿no? Bueno, el Norplan no puede ser para todas, a otras les hace más menos daño las inyecciones o las pastillas, y bueno, se fue. Ese no es un proceso único, sino que se va dando un poco como van avanzando y se van conociendo los métodos, y también como va desempeñando la mujer las tareas en la guerrilla. Señor Gallo, ¿qué porcentaje de mujeres guerrilleras asistieron a la octava conferencia? Yo recuerdo, yo estuve en esa conferencia, fue en la única conferencia que participé, además. Si la memoria no me falla, yo creo que habíamos unos 80 guerrilleros y guerrilleras en total.
pero me queda difícil recordar, pero yo creo que de los 80, no sé, 15, 20 mujeres, no creo que llegase a 20 el número de mujeres, pero realmente no me atrevo a dar una cifra, pero un poco la proporción sí fue esa. Yo creo recordar que el total de delegados sí fuimos alrededor de 80, entre 80 y 90. De esas mujeres que asistieron a la octava conferencia, ¿alguna o algunas se opusieron a que se adoptaran reglas de anticoncepción? Yo no recuerdo, que sí sé que se, yo estuve ahí, se discutió, digamos, el tema del papel de la mujer, que no solamente se limitó al tema de los métodos de planificación, sino que también esa discusión está recogida en una conclusión de la conferencia que dice: la mujer en la guerrilla, al igual que el hombre, es libre. Es exactamente, no sé si es textual, pero más o menos es el sentido, digamos, de esa conclusión de la octava conferencia, que fue como, por llamarlo de esa forma, el grito de las mujeres, en el sentido, bueno, aquí esto es un proyecto revolucionario, es un proyecto en el cual la mujer llega a aportar y arriesgar y a sacrificar exactamente lo mismo que los hombres, y por lo tanto hay que ponernos en pie de igualdad, y eso queda resumido, digamos, en esa conclusión, que bueno, estamos en pie de igualdad. Entonces puede ser comandante, necesariamente tiene que incorporarse al combate, al igual que está participando en las otras tareas propias de la confrontación. ¿Había alguna excepción para los métodos de anticoncepción por razón de que no tuviera pareja, o por razón de que fuera menor de edad, o por alguna otra razón, que no hubiera iniciado su vida sexual? Sí, claro. Ahora, obviamente, repito, eso no fue, eso fue una construcción, al igual que se da en la sociedad, digamos. Una cosa era esta discusión de la anticoncepción en Colombia en los años 70, y otra cosa es hoy en día la discusión del tema de la anticoncepción y los métodos de planificación, o el tema del aborto. Esos son temas que en una sociedad pues tienen sus momentos históricos. Eso mismo se nos presentó obviamente a nosotros, pues porque de pronto estos casos no se pueden analizar por fuera del contexto de la sociedad, pues porque nosotros, a pesar de que estábamos en contra del Estado, pues nos nutríamos de la sociedad, los guerrilleros salimos de la sociedad. Entonces esas discusiones que se dan al interior de la sociedad de alguna manera se reflejan allá también. Con matices, con diferencias. Yo diría que de pronto, esto es una aseveración atrevida, que de pronto no suena bien decirla, pero con toda franqueza debo decirla. Yo diría que el colectivo de las FARC es un colectivo social, que de hecho lo éramos, en los que las mujeres lograron de alguna manera alcanzar más rápido que en otros colectivos de la sociedad una plena libertad para tomar decisiones frente a sí mismas y como sujetos políticos. Eso es una realidad, digamos, que unas mujeres pues, que entregaron su vida a la lucha revolucionaria, y eso es lo que permite, repito, que en esa octava conferencia se determine esa decisión. Entonces ese proceso histórico pues también va cambiando. Entonces llega un momento en que se dice que hay que tener unas diferenciaciones, obviamente. Ya decía, la propia práctica y los consejos de los médicos fue la que fue determinando la planificación. No es un problema militar, no es un problema organizativo, eso es un problema de salud. Entonces establecer en una conclusión de conferencias, obviamente eso sería apenas lógico, ¿cierto? El método de planificación es el Norplan. Esa conclusión lo que demuestra es el desconocimiento que tenía la organización de ese tipo de situaciones. La propia dinámica, la propia práctica, después va diciendo eso no es así, no es como estar tomando una decisión sobre el tipo de munición o de armamento que vamos a comprar. Eso tiene otras connotaciones, y eso es lo que hace, obviamente, que poco a poco se vaya diferenciando, y por eso hacia lo adelante no vamos a encontrar más conclusiones de ese tipo. Obviamente la propia práctica demostró que era un error, y se establecen normas de cada persona o el médico determinaba, bueno, mire, a esta persona es este el método que más le conviene,
puede utilizar esto. En el caso de las muchachas que llegaban muy jóvenes, la recomendación obviamente era que no se permitiera, digamos, el inicio de su vida sexual, sino hasta después, pero eso era casi que, yo diría que incontrolable, muy difícil de controlar. Pues porque, ¿cómo se da la vida en la guerrilla, digamos? Yo creo que eso para poderlo entender hay que tratar de meternos en cómo era la vida de la guerrilla. Pues un poco de muchachos y muchachas metidos en lo que es esa situación tan compleja de la guerra, pero a los que se les presenta lo normal que se le presenta a todos los jóvenes y adolescentes. Comienza las necesidades hormonales a pedir las relaciones sexuales. ¿Y cómo controlan los comandantes esa situación? La gente, nosotros estamos haciendo el esfuerzo por conseguir documentación que ilustre las sanciones que se tomaban, y eso permitiría ver cómo era tan frecuente que las sanciones que buscaban regular ese tema de las relaciones sexuales eran relativamente frecuentes, porque la gente, ¿cómo controla usted? Si es incontrolable teniendo usted los muchachos en la casa, o en un colegio, o en una universidad, imagínese en la guerrilla, donde no, se van ustedes 2-3 horas aquí para allá, monte adentro, a hacer una exploración. ¿Qué pueden hacer ese par de muchachos en el monte? El comandante no puede ocuparse de eso, digamos, esa es la dinámica que se presenta en las unidades. Entonces, obviamente se trataba de regular, de controlar, pero bueno, hasta donde fuera humanamente, cuando se violaban las normas, por ejemplo, era muy frecuente, por ejemplo, que en las zonas de guardia, de noche, se daban situaciones de que dos muchachos, un muchacho y una muchacha, decidían tener relaciones sexuales, dejar la guardia botada. Si el mando se enteraba, pues bueno, había que sancionar, porque era exponer la seguridad del grupo. Usted dijo en oportunidad pasada, señor Gallo, que los miembros del Estado Mayor eran los encargados de controlar la adopción de mecanismos de anticoncepción. ¿Cómo se hacía ese control? A través de los enfermeros, digamos. La idea era que todas las unidades de la FARC siempre se buscaba, eso obviamente nunca se pudo cumplir 100%, pero cada vez se hacía mayor el cumplimiento, que toda unidad nuestra tuviese alguien que supiera por lo menos primeros auxilios, y si era una unidad de combate, bueno, ya un enfermero. Y entonces era a través de las unidades, digamos, que estaban dedicadas a esa tarea, que el Estado Mayor o el comando de la unidad debería ejercer el control de que eso se estuviese cumpliendo. Entonces se llevaba, digamos, un control, bueno, tenemos tantas unidades, planifican con estos métodos, y ese enfermero era el encargado de decirle al comandante, como por decir algo, no, se nos están acabando las inyecciones, o fulana de tal planifica con esta medicina y no hay que encargarla. Ese era como el mecanismo, era a través de los enfermeros que ese control se podía ejercer. ¿Usted sabe, señor Gallo, si en alguna ocasión niñas menores de edad, de 15 años hacia abajo, o incluso entre 15 y 18, fueron obligadas a adoptar métodos específicos de anticoncepción? Digamos que lo que se hacía era que se les explicaba desde el momento en que ingresaban las personas, independientemente de la edad, que en la guerrilla no se podía tener hijos y que por lo tanto la planificación era obligatoria. Ya lo del método, repito, pues en un primer momento se dijo, cuando ya se reglamentó, es este método. La práctica fue demostrando que eso tenía que ser en consulta, digamos, con los enfermeros o con los médicos o con quienes tuvieran conocimiento. Entonces, yo no tuve conocimiento que se hubiese obligado a una persona a un método determinado. Lo lógico era que sí se hiciera cumplir, digamos, la determinación de que había que planificar, pero también se daban situaciones en que la persona decía, no, yo no planifico porque no tengo compañero y no pienso tener relaciones. Bueno, ahí estaba ya el término de la responsabilidad, no, cumpla con eso, pero que se obligara, no,
puede haberse dado, seguramente, que como yo he venido repitiendo a lo largo de toda mi versión, ya una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que se presenta, digamos, en el desarrollo de la... casos en que, bueno, no se consiguió tal droga, pero bueno, tengo el compañero, tengo la compañera, bueno, hay que planificar. Digamos que la norma era que sí, la planificación debería darse, digamos, como una necesidad de la propia pertenencia a la organización, pero que se impusieran métodos, yo no supe y no conocí pues que eso se hubiera dado, pero indudablemente esos casos seguramente se nos presentaron y se nos dieron. Señor Gallo, en uno de los informes de la Fiscalía se dice que las FARC habían establecido que en los casos en que fuera necesario el aborto debería hacerse en las ubicaciones donde estaba el frente, y en casos de más delicados o de complicaciones debería utilizarse, digamos, el servicio de salud en las ciudades. Usted, como parte de la comandancia del bloque oriental, nos puede decir, en el área de influencia de este bloque oriental, ¿qué personas o qué instituciones eran las encargadas de atender a las personas que pertenecían a las FARC-EP? En el caso del bloque oriental, yo creo que fue uno de los bloques que logró desarrollar un sistema de salud más desarrollado, digamos, en medio de las limitaciones que imponía la confrontación. Repito, eso no era igual en todas las áreas, pero sí hubo zonas, digamos, donde existieron unidades de sanidad que lograban, digamos, desarrollar cirugías y atender heridos de cierta complejidad, y era allí en esas unidades también donde se realizaban, digamos, los procedimientos de interrupción del embarazo, digamos. Yo no conozco de situaciones, seguramente se presentaron en los frentes que no tuviesen esas posibilidades o esas condiciones, pues porque además los hospitales no eran fijos, no eran móviles de acuerdo a las condiciones. Entonces, pero sí, lo que se buscaba era que esas situaciones se atendieran en las unidades sanitarias o en los hospitales, como nosotros los llamábamos, de las propias áreas. ¿Existía alguna obligación de las mujeres de informar a su comandante cuando supieran que estaban embarazadas? Sí, claro, era... ¿Con qué objetivo? Pues de saber, un embarazo en la guerra es un problema muy complejo, digamos, ya crea una limitación enorme. Entonces estaban obligados, digamos, las muchachas o los compañeros, informar al mando cuando se conociera de esta situación, bueno, para tomar la decisión. Bueno, ¿usted qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Va a tomar la decisión de la interrupción del embarazo? No, que es que yo pienso tener el hijo, sí, pero haga conciencia de esto. Bueno, todas las situaciones, digamos, que el manejo que se le daba, ¿cierto? Por lo menos el que personalmente le dimos es, bueno, pero usted es consciente de que eso implica que usted tiene un compromiso con la organización. Y sí, yo estoy clara de eso. Bueno, entonces va a tener el hijo, usted no va a poder estar con él. Es una situación, usted está clara de eso. Entonces, había un diálogo, ¿cierto?, y una conversación que era la que iba a determinar. Bueno, sí, estoy dispuesta a hacer la interrupción del embarazo. Ah, bueno. En el caso de las unidades que no eran territoriales, pues lo que se decidía era informar al mando superior para que él determinara a dónde debería ir esa persona, ¿cierto?, esa combatiente, a hacerse ese procedimiento. ¿Usted sabe si algún comandante utilizó esa información para obligar a la mujer a practicarse el aborto o a permitir que se le practicara el aborto? Pues a permitir que se le practicara, desde luego. Es decir, si la muchacha tomaba la decisión de interrumpir el aborto, desde luego que ese era el procedimiento. Repito, comunicar si era una unidad que tuviese esas condiciones de hacerlo, pues seguramente que, y la muchacha tomaba la decisión, pues se procedía a hacerlo. El mando le daría la orden al enfermero y decirle, bueno, procedan con... No, pero que han sido forzadas. Pero en el caso de forzadas, no conozco yo casos específicos que se haya conocido, pues, de decir, bueno, mire, es que aquí cogieron a una muchacha y la forzaron a que interrumpiera el embarazo. Yo no conozco, hemos escuchado que hubo casos de esos que se dieron, ¿cierto? Hay denuncias, entiendo,
y bueno, frente a eso nosotros la actitud que hemos asumido es no queda más que aceptar que eso, al igual que otras prácticas que se nos dieron, se presentaron, y bueno, hay que asumirlas como una realidad que obviamente trágica, dolorosa, que no hacía parte, digamos, de una orientación, pero se nos presentaron, y que la, repito, nosotros cuando asumimos, digamos, ese compromiso ante la jurisdicción y ante el país, decimos, pues las vamos a asumir, digamos. Porque una de las realidades, ya lo mencioné yo para el caso, en la audiencia pasada, para el caso, digamos, de unidades vinculadas con el fenómeno del narcotráfico, nos enteramos, digamos, y nos negamos, primero nos negábamos a aceptarlo, porque no, nosotros decíamos, no puede ser que eso se nos esté dando, la guerrilla de las FARC no puede caer en ese tipo de situaciones, y contaba yo una conversación en La Habana con el general Naranjo. En este tipo de casos igualmente, uno inicialmente se negaría a aceptar esa realidad, pues porque no le cabe en la cabeza a uno como persona, ¿cierto?, y a una organización como la FARC, que esas situaciones se nos hayan presentado. Pero ante el peso, ¿cierto?, de los hechos, de lo que hemos ido conociendo, que gracias precisamente al acuerdo de paz nos hemos podido dar cuenta, digamos, de todas estas situaciones, decimos, bueno, más razones, digamos, para seguir convencidos de que fue un acierto la decisión que tomamos de la firma del acuerdo y de reconocer de que efectivamente al interior nuestro estaban pasando cosas que así nos duele aceptarlas, así nos neguemos inicialmente a aceptarlas, pues se nos presentaron y las asumimos, digamos, en eso no. Señor Gallo, ¿en alguna oportunidad usted tuvo comandancia sobre grupos urbanos de Icon 11, Tolima? No, yo llegué a Icon 11 en el 2010, en enero, febrero de 2017, ya luego de la firma del acuerdo, me desplacé desde el área del Yarí, que fue donde culminamos nosotros pues toda la etapa de la décima conferencia, y llegué ahí con Onzo, fue en enero, febrero, en el 2017, ya luego de la firma, porque hice la dejación de armas ahí en ese espacio territorial, pero nunca antes estuve yo, digamos, en esa, pasé sí por esa región, pero nunca fue área de operaciones del Frente Antonio Nariño y con Onzo Tolima. ¿Usted conoció un campamento ubicado en el tablón de la vereda El Triunfo de la Sabana del Yarí? Sí, el tablón. ¿Conoció allí o en alguna parte de su vida guerrillera a una niña conocida con el nombre de Merly, también apodada La Burra o La Burrita? Sí, recuerdo haberla, porque era una unidad del frente del Yarí. Sí. Según el relato, esta persona estuvo bajo su mando. ¿Usted sabe si esta niña fue obligada por usted o por alguna persona bajo su mando a practicarse un aborto? No conozco, registrado. No conozco. En el frente bajo el cual, en los bloques, mejor, en las estructuras de mando bajo las cuales usted, en relación con las cuales usted tuvo mando, más o menos, ¿qué proporción había de guerrilleros adultos y de guerrilleros menores de edad? Yo creo que en las unidades que yo estuve, creo que el 90, mucho más diría yo, eran todos mayores de edad. No recuerdo pues de haber tenido menores casi que de 18 años en mis unidades, no, tal vez contados casos de menores de 18 años ya en la parte rural, ¿no? Por lo general todos fueron mayores de 18 años. ¿Había algunas reglas específicas, por ejemplo, en relación con la dormida en esos campamentos, que las mujeres estuvieran en dormitorios separados de los hombres, o que solamente se autorizara
que compartieran la cama, los que eran parejas estables, cosas de esa naturaleza? La estructuración de las unidades se hacía de acuerdo como a las necesidades militares, digamos, sin hacer diferenciación de género. No había una norma que dijera las mujeres duermen aparte, es más, las necesidades militares y de funcionamiento orgánico, digamos, de una unidad la que va a determinar la estructuración. Luego la ubicación se hace por escuadras, digamos, en el caso de una guardia son por escuadras que están conformadas indistintamente por hombres y mujeres, pues, sin diferencias de edad, sino más bien por las tareas de acuerdo a la estructuración. Y el control que se ejercía era, bueno, las parejas dormían juntas, y en el caso de personas que querían tener relaciones sexuales, pero que no eran parejas permanentes, se determinaba en el régimen particular de la unidad los permisos. Entonces, para poder ejercer, digamos, algún tipo de control, lo que se establecían era unos días. Más o menos lo general, sin que sea pues absoluto, en el caso del bloque se había establecido era que los miércoles y los domingos se daban los permisos. Y ese día, entonces, sí se podían quedar, digamos, unidades de una escuadra en la otra. ¿Es por qué eso? Pues porque generaba, obviamente, un desorden desde el punto de vista de la estructuración ya propiamente militar, porque implicaba que personas de una escuadra se fueran a dormir a otra, y cada escuadra, en el plan de defensa de un campamento, cada escuadra tiene unas funciones. Si nos atacan de noche, la primera escuadra cubre un flanco, la segunda este, la tercera corre donde está el mando para asegurar la información, distintas tareas. El hecho de los permisos pues, generaba una desorganización de alguna manera, se daba y se hacía, pero lo que determinaba, repito, la estructuración era las necesidades de orden militar y no lo de las parejas. Eso obviamente siempre generaba tensiones, ¿no? La solución era cuando ya una pareja definitivamente quería convivir, bueno, entonces pases en la misma escuadra y nos evitamos ese tema de los permisos. Cuando se daban esos permisos, ¿ustedes tenían alguna consideración especial cuando la mujer era muy joven? ¿Exigían algún dato, hacían alguna entrevista, solicitaban la anuencia de la mujer? Sí, claro, desde luego. Digamos que la norma era obviamente que las muchachas recién ingresadas no tuviesen relaciones. Eso se trataba, digamos, específicamente, y decía, no, no puede ser que llegan y ya el otro día pues están pidiendo permiso. Esa era una obligación de los comandantes, controlar esa situación. Hasta, repito, hasta donde eso era posible, de ahí para allá, en la medida en que se involucraban en las tareas, era muy difícil controlar al 100%, pero lo que estaba establecido era que ni los hombres ni las mujeres deberían pedir un permiso pues recién llegados, deberían hacer el curso básico, ir vinculándose a las tareas y finalmente pues iniciar también su vida sexual, pero no era pues que llegaron y al otro día ya puedan tener permiso. ¿Había alguna prohibición para mantener relaciones sexuales con niñas menores de 15 años? Pues la norma de ingreso, que era de los 15 años, pues obviamente determinaba que ya de por sí eso descartaba la posibilidad de que se dieran. Ahora, en el caso del que se hubiesen presentado ingresos de menores de 14 años, repito, la orden era de que esas muchachas no podían de una vez empezar a tener una vida sexual activa, digamos. Ya después de que llevaran un tiempo en la guerrilla, esa era la norma general, ¿no? Y quienes estaban obligados, pues los comandantes de las unidades, pues como no siempre, digamos que las unidades más estables eran las nuestras, las guardias, digamos. Uno siempre trataba de que la unidad siempre, pues no estarla cambiando por los temas de seguridad, pero en el caso de los frentes, bueno, las unidades disponibles también eran un poco estables, pues permanentemente estaban cambiando su composición. Entonces, ahí en esa dinámica era que iniciaban, digamos, la vida sexual tanto los hombres como las mujeres que llegaban a la guerrilla muy jóvenes. ¿Había alguna prohibición para los guerrilleros de mantener relaciones sexuales con personas que no hubieran estado o que no estuvieran involucradas en la guerrilla, que no estuvieran reclutadas en la guerrilla? Sí, claro. Igual, eso también, digo yo, hay que verlo en el tiempo. En la época de los 70,
como casi no había mujeres en la guerrilla, digamos que eso era más flexible, era relativamente normal que los guerrilleros tuviésemos o buscásemos alguna relación con muchachas y civiles. Eso obviamente generaba un problema de disciplina y de seguridad muy complejo, y en la medida en que fueron ingresando más mujeres, pues eso se fue restringiendo más. Aunque siempre a lo largo de la historia vamos a encontrar casos de sanciones de guerrilleros y de guerrilleras por tener relaciones con civiles, eso siempre se nos va a presentar ese problema. Pero claro, en la medida en que se va equilibrando un poco la composición interna en la guerrilla de hombres y mujeres, pues ese problema disminuye y se hace también más exigente el control. ¿Y usted sabe si había alguna prohibición expresa para los guerrilleros de no tener relaciones sexuales con niñas menores de 15 años, así éstas no pertenecieran a la guerrilla? Sí, claro, no, en ese tipo de casos, pues obviamente era mucho mayor la exigencia, digamos, si en la guerrilla se tenía establecido eso ya con población, imagínese, claro. ¿Qué sanciones había para quienes violaran esa regla? No, repito, es digamos, dependiendo el caso que se, como se presentara, digamos, ¿cierto? Eso lo evaluaba era el comandante, la circunstancia en que se diera. Pero pues obviamente esos eran casos que se consideran muy delicados, puesto porque si fuese una menor, una niña, pues ya eso implicaba no solamente el abuso con la menor, sino también el deterioro de la confianza y la relación con la población, con los familiares. Señor Gallo, en diligencia pasada, en versión, sí, en oportunidad pasada en las sesiones, usted indicó que se presentaron algunos problemas por presiones de los comandantes para tener favores sexuales. ¿Recuerda si esos comandantes fueron sancionados y con qué castigos se sancionaron? Sí, cada vez que eso se conocía, obviamente los comandos estaban en la obligación de tomar decisiones. Y repito, las sanciones las determinaba el comando partiendo del análisis que hiciera de cada caso. Pero cada vez que eso se sabía, por lo general eran en balances, en asambleas, pues el organismo superior, si se trataba de los comandantes, éramos sancionados siempre por la instancia superior. De la asamblea, si yo era el comandante del Antonio Nariño y en una asamblea del Frente Antonio Nariño se informara de cualquier arbitrariedad o violación reglamentaria por parte mía, esa asamblea no estaba facultada para sancionarme, sino que enviaba las conclusiones al organismo superior, en este caso al Estado Mayor del Bloque, y es ese Estado Mayor del Bloque el que toma la decisión. Entonces, analizando cada caso, la instancia correspondiente era la que tomaba la decisión, pero siempre que se conociera eso, ahora dependiendo de la gravedad, del tipo de informe, del tipo de falta, pues las sanciones iban desde una autocrítica y un llamado de atención hasta el caso de los delitos más graves, el fusilamiento. En ese marco, 50.000, infinidad de tipos de sanciones, ya sean de orden material o de orden moral. ¿Usted sabe si en alguno de estos casos estuvo involucrado un menor de edad? ¿Casos de abuso de los comandantes para obtener favores sexuales? No, que hubiese específicamente uno diga menores de edad, no, pero se presentaban esos casos y eso es real, digamos, en la vida diaria de las unidades se presentaban esos casos de presionaban las muchachas o se quejaban, por ejemplo, guerrilleros y guerrilleras, eso era por parejo. Quejas como por ejemplo esta, no, es que el comandante se enamoró de una muchacha y la muchacha tiene su compañero. Y de pronto mandaban al compañero, al guerrillero para una tarea, esos casos se daban, para separarlo de la muchacha, o que la muchacha informaba, a mí me separaron porque, todo eso se daba en la vida normal, diaria, y obviamente por ser violatorio, pues se tomaban las decisiones de sanciones, la gente reclamaba, se quejaba, informaba. ¿Había algún mecanismo que obligara a los guerrilleros de cualquier orden jerárquico a denunciar los casos de violaciones que se producían o de abusos sexuales que se producían al interior de las filas de la guerrilla? Sí, claro, eso estaba, es decir,
Nosotros diariamente estábamos obligados a realizar estudio de los documentos internos y obviamente estaba establecido que uno tenía que informar de todas las decisiones, de todo lo que fuera violatorio, digamos, de las normas internas nuestras, ¿no? Eso estaba perfectamente... omitir, digamos, esa información era también una falta, digamos, como que bueno, porque si ustedes, que era normal también, que muchas veces las cosas no se sabían cuando ya, digamos, el problema se hacía muy crítico. Entonces, se le llamaba la atención al colectivo o a la persona, pero ¿por qué no informaron? ¿Por qué apenas cuando revienta el problema es que nos venimos a enterar? ¿Las investigaciones y sanciones se imponían por igual a los comandantes que a los guerrilleros de base? El criterio lógico era que a los comandantes se les sancionara de manera más drástica. Digamos, que se duerma en la guardia un guerrillero de base o un comandante, pues es más grave si es un comandante. Y así, dependiendo de la falta, pues siempre va a ser más grave que fuera un comandante quien cometía la falta, a que fuera un guerrillero de base. En los casos en que se denunciaban violaciones o abusos sexuales en contra de guerrilleros, ¿había algunas medidas de protección para la víctima? ¿Ustedes tenían establecidas medidas de protección hacia las víctimas de delitos sexuales? Sí, obviamente los comandos tenían, en la experiencia mía nunca tuve, digamos, al interior de una unidad casos de violación. A mí se me presentó un caso de violación de un guerrillero a una campesina civil, pero no en el caso, digamos, de intrafilas, digamos. En el caso de esa civil, una campesina en la región de la Uribe, específicamente en la jurisdicción de la Julia, era una unidad orgánica del Antonio Nariño, pero no estaba conmigo en ese momento. Eso tal vez fue en el año 2005. Estaban ellos, hicieron una fiesta, creo que eso fue como en un diciembre, una clausura de un curso, no recuerdo. Era una unidad orgánica el Antonio Nariño y me comunicaron por radio esa novedad. Los comandantes de la unidad eran Cristóbal y Mariana Páez, y me informaron por radio, se nos presentó esta novedad. Ayer estuvimos aquí en una fiestica, nos tomamos unos tragos y un guerrillero de nombre Richard, que había estado conmigo varios años en unidades de guardia, se desertó del campamento y llegó a una casa, una finca de un campesino, un compañero, y él no estaba, y forzó a la señora a tener relaciones, la violó, y bueno, nos informaron. Inmediatamente, pues ellos me informan, le informamos a las unidades, eso fue en área del 40 Frente, yo estaba en el área de Lozada. Le informé al mando del 40, le dije, tengo esta novedad ya en el área suya, ayúdenos a buscarlo. Efectivamente lo capturaron al día siguiente y se procedió con lo que estaba establecido en el reglamento. Se hizo el consejo de guerra aprobó el fusilamiento, me comunicaron a mí la decisión del consejo de guerra, que era lo establecido, digamos, la asamblea era autónoma para tomar la decisión, pero se le comunicaba al mando superior, en el caso me informaron a mí, la sanción para Richard, que aprobó el Consejo de Guerra, fue fusilamiento, y la decisión que uno tomaba era pues que se ejecute la sanción, y efectivamente se procedió al fusilamiento de Richard. Señor Gallo, ¿usted alguna vez fue acusado o tuvo investigaciones o fue sancionado por haber tenido relaciones sexuales con niñas o niños que estuvieran en las filas de las FARC? No, nunca tuve. Yo durante los 39 años que estuve en la guerrilla fui sancionado tres veces, dos recién ingresado por pérdida de munición, y en el año 83 por un pleno del Estado Mayor a raíz de un problema interno que se presentó con relación al trabajo urbano, pero no tuve más sanciones durante el tiempo que estuve en la guerrilla. Con posterioridad a la firma del acuerdo de paz en el año 2016, públicamente en las redes sociales y demás, se ha venido aludiendo a usted con el alias de Tornillo y se le ha acusado públicamente de haber abusado sexualmente de niñas y niños mientras estaba usted en desarrollo de su militancia en las FARC.
¿Conoce usted alguna razón por la cual se hagan este tipo de acusaciones? Sí, yo creo que eso obedece obviamente a una campaña de estigmatización que hay. Eso comenzó exactamente en el desarrollo, en el transcurso de una reunión de la Comisión de Paz. Hasta ese momento yo nunca había tenido, digamos, ese tipo de acusaciones. Y ese día, en una reunión de la Comisión de Paz del Senado de la República, Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, y otros integrantes de la bancada del Centro Democrático, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, invitaron a esa sesión a la representante de Rosa Blanca, la organización Rosa Blanca. Nosotros estábamos por parte de la FARC en esa reunión, el senador Pablo Catatumbo, Victoria Sandino y mi persona. Como esta organización venía haciéndole una serie de acusaciones a Victoria Sandino, cuando ellas llegaron yo le dije, mire, usted tranquila, no se vaya a dejar provocar, seguramente vienen a atacarla, déjeme, yo asumo, digamos, lo que vengan a decir. Esto lo relato por lo siguiente. Nunca me imaginé que me fueran a hacer ese tipo de acusaciones a mí, yo pensé que siempre se van en filadera contra Victoria. Cuando la muchacha comienza a hablar, pues me hace una serie de acusaciones, eso es ahí, eso está grabado, eso es una sesión pública de la Comisión de Paz. Yo tomo la palabra después, obviamente no hice referencia a ese caso, pues yo sé que se trata de una persona que está acreditada como víctima, dije, no voy a caer en esa situación de enfrentarme públicamente a una víctima. Pero a raíz de eso tomé la decisión de ir a la Fiscalía General de la Nación y solicitar a través del doctor Camilo Fagua se me informara sobre los casos que existían en la Fiscalía General de la Nación relacionados con delitos o cualquier tipo de delito, pero específicamente delitos sexuales. Eso me fue respondido posteriormente por la Fiscalía, donde se certifica que no tenía ningún tipo de investigación sobre delitos sexuales. Posterior a eso comenzó la campaña. Esa campaña había comenzado como unos 4 o 5 días antes en las redes sociales, a esta fecha que le comento, de manera que yo no tengo dudas de que eso es producto de un laboratorio de estos que se dedican a generar matrices de opinión con el ánimo de estigmatizarnos a los dirigentes del partido FARC y de desprestigiar el acuerdo de paz. ¿Por qué digo esto? Porque posteriormente, en desarrollo de otra sesión de la Comisión Primera del Senado de la República, de la cual hago parte, estamos discutiendo un proyecto de ley que buscaba aumentar penas a aquellos que estuvieran sindicados de delitos de abusos sexuales. Como integrante de la comisión, obviamente yo participo en la discusión, tan pronto participo, pido la palabra, el senador Santiago Valencia, también del Centro Democrático, me interpeló diciendo que yo debería de declararme impedido para participar en ese tipo de discusiones. Yo rechacé obviamente esa pretensión y le dije, yo aquí dejo radicado en la Secretaría de la Comisión Primera un oficio de la Fiscalía donde consta que yo no tengo ningún tipo de sindicación por delitos sexuales y por lo tanto no voy a aceptar que se me calle y que se quiera coartar mi derecho como senador de la República para participar en la discusión de este tipo de temas. En esa trampa no voy a caer. Luego viene un episodio también en la Comisión Primera, todo esto pues obviamente pudiera yo aportar las pruebas a la jurisdicción en términos de que esas son sesiones públicas del Congreso que están plenamente grabadas. Estábamos en desarrollo de una discusión de ese mismo proyecto y pero eso ya es en un día posterior. Un día antes o 2 días antes de esa reunión, una persona de mi esquema de seguridad que fue guerrillera, me informó que había sido abordada en las instalaciones del Congreso de la República por un muchacho, una persona, que le había dicho que era guerrillero y que tenía información que quería darme a mí, al parecer relacionada con Rosa Blanca. Y me pasó el número, el teléfono. Yo lo guardé, no me comuniqué con esa persona. Luego esa persona volvió a buscar a la
a la escolta mía y le dijo que me recordara que tenía información muy importante para mí. Yo le dije, listo, dígale que esté pendiente, que yo le voy a escribir. Efectivamente le escribí por WhatsApp y le dije que quería. Me dijo, no, es que tengo información importante para entregarle. Le dije, listo, déjeme y cuadramos qué día conversamos. Le puse una cita en la sede del partido. Esa misma noche me comuniqué por teléfono con la doctora Marta Mancera, la directora de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, y le solicité que me recibiera urgente al día siguiente. Yo obviamente no soy ingenuo, pensé que esa persona que me estaba buscando, más que darme información, se trataba de un montaje. Entonces tomé esa precaución. Efectivamente, al día siguiente fui a la Fiscalía General, me entrevisté con la doctora Marta Mancera. Ella me asignó un fiscal, le informé de esa situación y le pedí que me autorizara a grabar esa conversación que iba a tener con esa persona, ya dentro del marco de una investigación formal. Me autorizó a grabar esa conversación, me dijo, pues, grábela y me comenta. Efectivamente, ahí se dio un caso, y es que yo estoy hablando con la doctora Marta Mancera y le digo, y me dijo, ¿y usted tiene el teléfono? Y yo decía, aquí tengo los mensajes que he intercambiado con él. Le mostré, y coincidencialmente, en el momento en que yo estoy entrando a la fiscalía, la persona había borrado los mensajes del WhatsApp. Eso llevó a la doctora Marta Mancera a decir, pero a usted lo están siguiendo. Le dije, es posible. Me dijo, sí, pero es que no es coincidencia que justo a la hora que usted está entrando a la fiscalía, esa persona borre los mensajes. Y yo, bueno, ahí está el teléfono, ustedes lo pueden revisar. Entonces me dijo, tenga precaución. Efectivamente, yo salgo de la fiscalía, voy a la reunión con la persona, grabo la conversación, esa conversación está, pues fue entregada a la fiscalía, está depositada allí dentro de la fiscalía de ese caso. Efectivamente, yo me entrevisto con la persona, por lo conversado pude constatar de que se trata efectivamente de alguien que fue de las filas del ALFAR. Él me dice que cayó preso, yo veo que más que caer preso es un desertor, que seguramente después estuvo en la cárcel, eso sí es cierto. Básicamente lo que me dijo esta persona era que la directora o la representante legal en ese momento de Rosa Blanca estaba dispuesta a declarar ante las autoridades de cómo las habían preparado a ellas para hacer ese tipo de acusaciones, que les habían ofrecido unas casas, que les habían ofrecido sacar las familias del país, y que estaba dispuesta a declarar eso junto a otras muchachas y que él tenía los contactos. Yo le dije, bueno, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de que esta gente va a decir eso? Entonces, no, pues ellos necesitan, ellas están muy asustadas, piensan que les puede pasar algo. Entonces, todo se reducía en últimas a plata, para no hacer muy largo el cuento. Todo esto está en la fiscalía. Yo le dije, bueno, déjeme a ver, pues vamos a mirar, es posible que encontremos alguna posibilidad. Voy a la fiscalía, entrego la grabación, ahí está toda la conversación que sostuvimos. Días después... el fiscal lo que dijo en ese momento era que el fiscal encargado, que le parecía la voz muy, muy similar a la voz de otra persona que ellos estaban investigando. Algún día yo iba de viaje para Cali a una audiencia pública de la Comisión de Paz en el Cauca por el asesinato de líderes sociales ahí en Santander de Quilichao. Y me llamó la doctora Marta Mancera temprano en la mañana, yo iba ya camino al aeropuerto, y me dijo, necesito, senador, que venga urgente. Usted está en su casa. Le dije, yo voy de viaje. Y me dijo, pero está bien. Le dije, sí, yo estoy bien. Estoy con mi esquema de seguridad. Me dijo, tenga mucho cuidado. Le pido que ojalá podamos hablar. Y yo le dije, ¿cuándo regresa? Yo le dije, yo regreso esta tarde. Me dijo, apenas llegue puede venir. Le dije, tan pronto esté en el aeropuerto la llamo. Me dijo, cuídese mucho, le recomiendo que no vaya a cumplir más citas a esta persona. Le dije, no se preocupe. Efectivamente, llego al aeropuerto, me comunico con la doctora, me citaron a la fiscalía, me explicó pues que tenían temor de que realmente era un montaje para colocarme una cita y de pronto hacerme un atentado, y que estaban haciendo unos cotejos de voces. Eso quedó ahí. Vuelvo al escenario del Congreso de la República, estamos en una discusión sobre el proyecto este que les he mencionado, y
en medio de la discusión, Paloma Valencia se para y dice, mire, es que es imposible que mientras estemos aquí discutiendo con unos violadores que están sentados aquí en esta comisión, le acaban de hacer un atentado a Lorena Murcia, la directora de Rosa Blanca. Yo, tan pronto terminó Paloma Valencia su intervención, pedí la palabra y dejé constancia, en esa sesión estaba participando la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, en ese momento ministra del Interior, y le dije, mire, ministra, a mí me parece muy grave lo que está denunciando la senadora Paloma Valencia, porque a esas muchachas no les puede pasar absolutamente nada. A esas muchachas de Rosa Blanca no les puede pasar absolutamente nada, pero eso no es responsabilidad del partido FARC. Quien tiene que responder por la vida de las representantes legales y de las integrantes de Rosa Blanca es el Estado colombiano, no es el partido FARC. De manera, señora ministra, que usted, como responsable también de la Unidad Nacional de Protección, le pido que le dé las garantías a esas muchachas, porque me parece eso que está denunciando la senadora Paloma Valencia muy grave. Eso seguramente no pruebe nada, pero sí me dio a mí a entender, obviamente, que ellos saben, entre otras cosas, porque lo siguiente, yo le decía a la fiscal, le decía lo siguiente, ¿por qué no averiguan de qué UTL y de qué congresistas autorizaron la entrada del tipo este que me mandaron allá al Congreso de la República? Eso es hacer un oficio, de la fiscalía y... Hágame el favor, de directivas del Congreso de la República, ¿quién ha autorizado la entrada de este personaje? Que en toda la declaración que él me dio, eso está grabado, sería importante que la jurisdicción pidiera a la fiscalía esas declaraciones. Pues él ahí da los nombres, él dice, mire, quien está detrás de esto es Ervin Hoyos, pagan tanto, a mí me han llevado, eso está ahí. Sin embargo, son investigaciones, esto que estoy narrando debe llevar por lo menos 2 años, año y medio, y hasta ahora no hay ningún adelanto de la fiscalía en ese tema. Entonces ese es el origen, pienso yo, de todas esas acusaciones, que por supuesto las he soportado y las seguiré soportando estoicamente, porque primero tengo mi conciencia tranquila y segundo sé la bajeza a la que han llegado los enemigos del proceso de paz para tratar de estigmatizarnos y de acabar con el proceso, de manera que eso es lo que yo le puedo decir acerca de esas acusaciones. Llevé denuncias además también en la fiscalía, a la fiscalía, de los perfiles de las personas que propagan esos mensajes, pues porque obviamente lo hizo el periódico El Espectador con una investigación relacionada con la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras cosas, donde logró determinar que toda esa campaña a través de las redes sociales contra la Jurisdicción Especial para la Paz tenía origen en lo que se denominan unas bodegas hoy en día, en el lenguaje, pues en la jerga esta de las redes sociales. Entonces, ¿por qué si lo hace un periódico, la unidad de investigación de un periódico como El Espectador? La pregunta que yo me hago hoy en día como ciudadano y como senador de la República y como víctima de este tipo de calumnias y de acusaciones es por qué la Fiscalía General de la Nación no ha sido capaz de determinar, con base en la cantidad de perfiles y de trinos y de mensajes de redes sociales que le entregamos a la Fiscalía, avanzar en esa investigación. Listo. Señor Gallo, usted en algún momento fue conocido en la guerrilla con el apodo, con el sobrenombre de Tornillo. Jamás, esa es la primera vez que yo me enteré de ese apodo y de esa acusación, fue a través de las redes sociales, en un mensaje que me mostró la jefe de prensa, que me dijo, mire lo que están diciendo. ¿Conoció usted en la guerrilla alguien que fuera identificado con ese nombre, Tornillo? Absolutamente a nadie, entre otras cosas porque estaba totalmente prohibido en la guerrilla los apodos denigrantes. ¿No? Nunca conocí una persona que se le dijera de esa forma. Bueno. Señor Gallo, díganos, en las estructuras en las que usted ejerció mando, bien como miembro del Estado Mayor o bien como comandante, si había mujeres que pertenecieran también a esas estructuras de mando. Que hubiese mujeres en la dirección de las... Sí. Sí, claro, claro que sí. De hecho, pues en la unidad donde yo estuve siempre
hubo mujeres, digamos, en la dirección, dentro del comando. Yo no era el comandante, pero tenía un comando de dirección. Siempre hubo, igualmente, en la dirección de la red urbana, mujeres. ¿Usted recuerda nombres de mujeres que tuvieran esas posiciones de mando? Sí, claro, pues seudónimos, nombres propios no, bueno. Pero sí, seudónimos, claro. ¿Quiénes, por favor? En el caso de la red urbana Antonio Nariño, estuvo una muchacha, Lucía, en esa época, recién iniciamos nosotros, digamos, en la estructura urbana. Posteriormente ya en el caso de Cali, yo estuve un tiempo en Cali, Olga Bernal, una camarada que fue desaparecida posteriormente en Buenaventura. Estuvo una muchacha, Luisa, que fue detenida, ella era comandante ya en la época aquí en Bogotá, era de la dirección de la red urbana, ella fue detenida, violada además por ocho agentes del creo que fue del ejército, eso está denunciado, ya estuvo prisionera, entre otras cosas, porque trataron de utilizarla para asesinarme. Fue un general de la República, después de que fue violada, a hablar con ella directamente allá a la cárcel y a pedirle que se prestara para que me asesinaran. Yo en esa época ya estaba en el páramo, en el monte, pues. Estuvo, y ya en la unidad que estuve, digamos, durante el tiempo que estuve ahí en el monte, luego que salí de la red urbana, estuvo esta muchacha Luisa, después de que salió, estuvo una muchacha Nali, que trabaja todavía actualmente conmigo. Bueno, pudiera hacer memoria de muchas más mujeres, claro, que estuvieron en las direcciones. Señor Gallo, según el informe de la Fiscalía, Génesis, tomo 5, las mujeres eran reclutadas por la guerrilla preferentemente entre 11 y 14 años, al paso que los hombres lo eran entre 15 y 17. Díganos, ¿qué tiene usted que decir frente a esta afirmación de la Fiscalía, que ha sido derivada obviamente de los análisis que la Fiscalía General de la Nación ha hecho de las cifras de reclutamiento que maneja? Bueno, yo desconozco, digamos, qué bases pueda tener la Fiscalía para hacer esa aseveración. Seguramente dentro del proceso de contrastación de información que debe hacer la Jurisdicción Especial, eso se podrá confirmar o desvirtuar. Cuando nosotros en La Habana discutimos la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, es precisamente partiendo del hecho de que era necesario, dado que la Fiscalía es parte del Estado al cual nosotros estuvimos enfrentados por más de 50 años, al igual que las Fuerzas Armadas, al igual que, como mencionaba ya, decisiones de las Cortes y del Congreso, había que crear una jurisdicción que diera plenas garantías, pues porque obviamente no desconocen que en medio de la guerra la verdad es una víctima, y que parte de una serie de acusaciones del Estado pues hacen parte de esa guerra que se desató contra nosotros, que no fue solamente a través del accionar militar. Entonces, por eso, repito, yo no conozco cuáles puedan ser los documentos y sobre qué bases reales se pueda construir esos informes de la Fiscalía, pero de lo que sí estoy convencido es que la Jurisdicción Especial para la Paz, en su proceso de contrastación de la información, pues deberá llegar a una conclusión justa, no tengo dudas de eso, en la medida en que se van a desvirtuar buena parte de los informes que han entregado tanto las fuerzas militares como la Fiscalía, que fueron intervinientes en el conflicto. Es que por eso no aceptamos nosotros una jurisdicción ordinaria, pues porque sabemos que esa jurisdicción no iba a tomar decisiones en derecho, sino a partir de unas matrices y de unas concepciones que se diseñaron como parte de toda la estrategia contrainsurgente del Estado. Entonces, nosotros lo que decimos es, aportamos nuestra verdad, que se haga la contrastación de la información y sobre esa base se pueda llegar a una conclusión, digamos, que nos permita a nosotros asumir las responsabilidades que nos correspondan, a la sociedad colombiana conocer la parte de la verdad. Y subrayo esto de parte, ¿por qué? Porque
Obviamente, esto no fue como quieren, y que ha querido posicionar algunos la idea de que fue un ataque de unos terroristas contra el Estado colombiano, sino es un proceso de un conflicto social y armado muy prolongado en el que intervino el Estado con toda su institucionalidad, intervino el paraestado apoyando al Estado, intervinieron civiles dentro de ese proceso que tomaron decisiones, obviamente también los funcionarios civiles del Estado, y bueno, ese relato múltiple es el que tiene que permitirnos como sociedad llegar a una certeza de lo que sucedió. Y nosotros, repito, como dirección última de la FARC y como dirección actual del partido, asumimos las responsabilidades que se deriven de esa construcción colectiva de verdad. Pero sí aspiramos, obviamente, a que también se fijen otras responsabilidades y que todo lo ocurrido, que haya sido, digamos, atentatorio del derecho internacional, de la dignidad humana, de la dignidad de las personas, pues habremos, digamos, de reconocerlo y de asumir esas responsabilidades. Pero eso, y no lo que las matrices de opinión que se hayan creado en el marco de la confrontación o luego de la firma del acuerdo para tratar de atravesarle palos en la rueda de la paz, digamos. Eso pienso yo que es también una aspiración que nosotros tenemos cuando comparecemos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, que la verdad se ponga en su dimensión real. El despacho ha terminado su interrogatorio. Pregunto a la magistrada Ana Caterina Haig si tiene preguntas específicas para hacerle al compareciente. Sí, magistrado, muchas gracias. Quiero preguntarle al señor Gallo, no sé si el caso de Aureliana Buendía está identificada en el documento que usted menciona, y si no es así, le pediría que nos hiciera llegar datos de contacto para nosotros poder contactarla, por favor. Sí, no está, señora magistrada, ahí el dato, pero con mucho gusto le hacemos llegar los datos de contacto de la camarada Buendía. Gracias. Quiero preguntarle, señor Gallo, por los campamentos. Usted ha puesto de presente que cuando ingresaban los menores no entraban directamente a funciones de combate. ¿Cómo eran los campamentos? ¿Dónde se ubicaban estos menores? Si había campamentos, llamemos, de confrontación militar, o si había campamentos, digamos, de vivienda. ¿Cómo eran de disímiles para nosotros comprenderlo, por favor? Ya, sí, mire. Un principio de la guerra de guerrillas es la irregularidad. Esa irregularidad quiere decir que no vamos a encontrar nada que se repita, digamos, normalmente. Cuando yo decía, nosotros tenemos una estructura, escuadras, guerrillas, compañías, columnas, frentes, bloques, esa era la estructura formal, pero regularmente las unidades no funcionaban así. Tal vez las que mejor funcionamiento regular con base en la estructura tenían eran las guardias de los comandantes, las unidades de combate que estaban estructuradas como, pues, sobre la base de compañías esencialmente, pero el resto de las unidades operaban más con base en comisiones. Esas comisiones se estructuraban dependiendo de la misión que tuvieran, si era de organización, si era de finanzas, si era de inteligencia, o un reconocimiento de terreno, o bueno, el sinnúmero de misiones que pudieran resultar. Entonces pudieran estar integradas por dos unidades, por tres, por cuatro, por cinco, por diez. En el caso de la gente que ingresaba, lo que se buscaba era hacer los cursos básicos. La idea de esos cursos básicos, como se tenía personal que no estaba todavía apto para el combate, era que deberían funcionar en zonas relativamente seguras, es decir, un poco apartadas de la población civil, en terrenos, digamos, de difícil acceso, siempre acompañados, pues, de unidades que tuviesen más formación y preparación, más el cuerpo de instructores, y allí deberían permanecer mientras terminaban el curso, que pudiera ser de 3, 4, 5, 6 meses o más, dependiendo del plan que tuviese la unidad. Y cuando ya los muchachos terminaban el curso básico, por lo general se integraban a las distintas unidades del frente, o eran unos enviados, digamos, a tareas de estudio, de trabajo político, organizativo, o a reforzar unidades
dependiendo, digamos, también de lo que cada uno hubiese como mostrado en desarrollo del curso. Entonces los campamentos, digamos, los campamentos por sí no tenían, digamos, una permanencia. De hecho, era considerada una, en la parte final de la guerra, una violación a las normas permanecer más de 15 días en un campamento. Entonces se trataba de campamentos móviles, pero hubo etapas, sobre todo en las épocas de diálogo o en regiones donde la presencia del ejército no era permanente, pues se podía prolongar la permanencia 2, 3, 4 meses, dependiendo de las condiciones de orden público. Entonces, así funcionaba, o sea, no eran campamentos de combate y de estudio, sino más bien unidades de combate y de estudio, porque el campamento pudiera ser apenas de unas horas, llegaron una noche, durmió ahí unas horas, descansó y siguió al otro día, o permanecer 1 o 2 meses, dependiendo de la misión que tuviese la unidad, era la permanencia en el campamento. Gracias. ¿Usted tiene presente o podría aportar después información de lugares donde había estos campamentos de estudio que hubieran sido, y había menores de 18 años que hubieran caído en bombardeos? ¿Tiene datos, cifras de menores que hubieran caído en bombardeos y que no estaban y que estaban en una situación distinta a la confrontación militar? No, yo no tengo realmente memoria de casos de menores que hubiesen muerto en bombardeo. Seguramente se presentaron, porque la última época de la guerra fue realmente muy dura en esto de los bombardeos. En el caso de los bombardeos que hicieron sobre unidades mías, los muertos fueron todos mayores de edad. Yo no tengo, pero seguramente se llegaron a dar. Yo no recuerdo yo pues casos de, en el caso mío realmente no se presentaron menores muertos en bombardeos, pero seguramente debieron haberse presentado porque fueron muchos los bombardeos que se hicieron, digamos, en la última etapa de la guerra. ¿Y es posible documentar la situación de los menores de 18 años en esta situación de bombardeos? Sí, yo pienso que, digamos, en los espacios territoriales seguramente es posible documentar, digamos, pues porque ahí en los espacios territoriales y en general a través de los integrantes del partido, pues todos, por lo menos la mayoría, los que estuvimos en la guerra, pues se puede reconstruir buena parte, digamos, de lo que fue esa última fase de la confrontación, y seguramente es posible documentar, digamos, el caso de menores que hayan muerto en producto de bombardeos. Gracias. Bajo el entendido de que el ingreso, como ustedes lo han señalado, era después de 15 años y los cursos tomaban entre 3 y 6 meses, ¿quiere esto decir que un menor de 15 años con 6 meses podía ya estar en actividades de combate? No, porque el hecho de terminar el curso básico no implicaba necesariamente pasar a una unidad de combate. Digamos, el curso básico lo que buscaba era sobre todo la adaptación del ingreso a la vida guerrillera, no necesariamente a participar en combate, lo cual sí implicaba obviamente tener por ya una formación que le permitiera desenvolverse en una situación de combate, porque el combate no siempre parte de iniciativa de la guerrilla. Digamos, uno está en la guerrilla y uno puede ser que está en tareas de organización, pero eso no lo libra de que cualquier día, a cualquier hora, en cualquier lugar, se encontró con una unidad del ejército o lo tenían ubicado y le llegaron y le tocó desempeñarse, digamos, en la defensa de la vida. Entonces, ese curso básico lo que busca es eso. Pero ya la vinculación al combate, en el caso, digamos, de acciones ofensivas, pues va a ser un proceso mucho más largo que va a demandar un tipo de preparación posterior ya más elevado desde el punto de vista militar y difícilmente por simple necesidad, digamos, de defensa de las propias fuerzas, pues va a vincular un comandante a una unidad en su primera experiencia militar en un grupo, por ejemplo, de asalto. Entonces la aproximación al combate uno la va haciendo gradualmente, primero en tareas de aseguramiento, digamos, en términos coloquiales de la guerrilla, uno decía, hay que poner primero la gente a que escuche plomo, y que escuche
los combates de lejos, y eso pues de alguna manera va dando madurez y preparación psicológica para que posteriormente pueda ya irse inmiscuyendo. Pero obviamente eso no se puede garantizar todo el tiempo, porque repito, a cualquier momento después de que uno esté en la guerrilla se ve envuelto en un combate de encuentro o en un asalto, en una emboscada, y le toca ya desempeñarse. Entonces la preparación inicial es para eso, pero ya el llevar la gente al combate de manera planificada implica necesariamente hacer una aproximación paulatina para que se pueda desempeñar adecuadamente, porque cualquier error en esos es la vida la que se está arriesgando, digamos, la vida de la gente. Y obviamente la pérdida de vidas, pues eso es una derrota, es un fracaso que afecta la moral de las unidades. Entonces siempre va a haber una preocupación del comandante militar en cómo garantizar el mejor desempeño de sus unidades. Quisiera preguntarle como en esa diferenciación del accionar de la guerrilla entre ofensivo y defensivo, también partiendo de la base que usted pues bien nos puso de presente al principio, que la confrontación era contra el Estado y no solamente contra las fuerzas militares, y contra el Estado y todas las instituciones del Estado, a pesar de que pues tuvieron convivencia con algunas dependencias del Estado como la Defensoría y Parques Nacionales, pero frente a otras instituciones del Estado, ¿cómo era como su política de actuación entre lo ofensivo y lo defensivo? No, porque de hecho nosotros no tuvimos nunca una política de atacar otras instituciones del Estado de manera sistemática. Pudo haberse dado casos aislados, digamos, de acciones, pero la FARC, por eso yo insistía en que nos dedicamos esencialmente a la confrontación militar con la fuerza pública. Si analizamos la historia, digamos, de las operaciones militares de la FARC, vamos a encontrar que, contrario a lo que sucedió con otros movimientos y otras organizaciones, nosotros no desarrollamos acciones, para poner un ejemplo, como lo del Palacio de Justicia, por decir algo, o a otros ministerios. Casi que la confrontación nuestra siempre fue con la fuerza pública, independientemente que tuviésemos claro que otras partes del Estado, ¿cierto?, el poder legislativo o el poder judicial, pues también tomaron funciones en términos del conflicto. De hecho, decisiones de la Corte Suprema terminaron acabando el delito de rebelión. Y al finalizar la confrontación, de los más de 4.000 guerrilleros que habían prisioneros, yo no tengo la cifra, pero un gran porcentaje, tal vez más del 70%, estaban condenados, era por concierto para delinquir u otros delitos. Entonces, esa es una clara decisión, desde la perspectiva nuestra, de involucramiento de las Cortes en decisiones que tuvieron que ver con el conflicto armado. Acabar el delito político, acabar el delito de rebelión en un país donde hay una confrontación armada entre el Estado y unos grupos irregulares que se han alzado en armas contra el Estado, pues es desconocer una realidad y penalizar, digamos, esas conductas. Entonces, en ese sentido decimos nosotros que la pelea era con todo el Estado. No, eso no necesariamente significaba que nosotros tuviésemos como objetivo permanente el atacar esas instituciones. De hecho, siguiendo con el ejemplo de la rama judicial, yo creo que hasta donde yo recuerdo hay un solo caso de funcionarios del Poder Judicial que cayeron en una emboscada aquí en el páramo de Sumapaz, producto más de un error de la unidad que estaba esperando en una emboscada a la policía, y llegó, digamos, una comisión judicial que iba a producir el levantamiento del cadáver de un campesino. Entonces, nunca tuvimos, digamos, esa situación. Un poco cambió en el caso de los congresistas y de los políticos con el tema del canje, donde sí, claramente, después de que vimos que el Estado no se ocupaba de la libertad de los miembros de la fuerza pública que habían sido hechos prisioneros en medio de combates, se toma la decisión por parte de la dirección de la FARC de secuestrar a líderes políticos. Ahí sí ya hay una clara intención, ¿cierto?,
de afectar otros poderes del Estado, pero nunca fue, digamos, algo generalizado por parte de la FARC. Y no sé, quizá no me quedó claro, frente a la destinación de menores de 18 años a actuaciones ofensivas, ¿había algún lineamiento particular? Usted menciona que había como una especie de entrenamiento de escuchar tiros. ¿Qué entrenamiento, digamos, para fortalecer a la persona desde lo moral hasta lo físico, para fortalecer a las actuaciones ofensivas, tenían ustedes frente a menores de 18 años? Bueno, en general la instrucción que se daba, sin hacer diferenciación de edad, digamos, cuando uno ingresa, instrucción de patio es todo lo que tiene que ver con los movimientos en un patio de formación de las unidades militares, la marcha, los saludos, el trote, ese tipo de entrenamiento, digamos. Obviamente el manejo de armas, ¿cierto?, de armas cortas, de armas largas, fusiles,